que sostiene al mundo. Raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Porque se rasga, no hay lugar en esta mesa. Con cicatrices y cansado nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a su programa de Por Fito y Algo Más con nuestro buen amigo y anfitrión de este programa, el buen Fito. ¿Cómo andas, mi Fito? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi Dani. Muy buenas tardes a todos los que ya están listos para escuchar y ver a nuestro invitados. Son dos invitados el día de hoy. Exactamente, y muchísimas gracias por estar esperando este programa. Y aquí estamos para darle información un poco de aquí de Ciudad Guzmán, ¿ya? Y un poco de... un poco nacional y un poco de lo... ya de lo que pasó el clásico, yo creo que ya no. No. Ya nomás acordarme de... si los invitados son americanistas. Con razón, se sentía mucha mala vibra ahí. Pero bueno, que ando feliz, estando contento. No, pues sí, ya vimos que sí. Gana el Galaxy en la mesa y gana el América, sí. No, pues cómo. No, y luego, ¿cómo no? Y luego gana mi Barcelona. ¿Dónde también? El clásico. Anduvo, el clásico así. Español también. Ey, pero dime cómo me fue en el trabajo, no fui a trabajar. No, pero bueno, todo bien. Dale. Señores, pues el día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo, hoy lunes 20 de marzo. Puentecito, a pesar de que, digo, su servidor no chambeó en la mañana, no trabajamos en la mañana, pero aún así estuvimos aquí alistando detalles y todo lo demás para, pues mañana regresar ya de lleno con el informativo. Pero bueno, pues ahora vamos a acompañar al buen Fito como cada lunes y miércoles en esta primer bloque para hablar de información, de todo lo que acontece en el ámbito deportivo. Por acá ya se están comunicando, dice Fito, Paul de la Cruz, estaba gritando, que a ver a qué horas ibas a salir. Ya estaba gritando, ya también Leonardo, Josuel también ya, saludos, y ya el Bonilla también ya se conectó, el Bonilla, ahí anda, saludos para el Bonilla, que no se lo llevaron a la playa, que porque se portó mal. Pues bueno, mi Fito, ¿cómo hice el clásico? No esperaba yo un resultado así, Daniel. No, yo tampoco. La verdad no esperaba, yo soy americanista, pero no esperaba un resultado tan así tan grande, la verdad. Yo esperaba 1-0 de perdiz, un empate, porque los dos equipos estaban bien, estaban anivelados, estaban jugando muy bien. Pero desgraciadamente, el América es el América, carnal. Ahí no puedo decir nada. Muy desubicado el Guadalajara, sobre todo, pues de hecho, cuando, bueno, ni siquiera cuando cayó el primer tanto, porque vimos a un Guadalajara que con el 1-0 empezó a reaccionar, pero desafortunadamente se vienen dos goles seguiditos de América, en el cual no soportó, muy perdido el Guadalajara. Me atrevo a decir que por momentos se vio como una triste realidad, ¿no? De lo que en los últimos tiempos ha visto el Guadalajara. No vi a un Guadalajara de así de agresivo como lo mostró con Santos, por ejemplo, como lo mostró incluso con el propio Tigres, que si bien es cierto, pues Tigres ha venido en una caída que no ha tenido límite, y incluso ni siquiera vi esa contundencia de juego contra Puebla, ¿no? Que tuvo contra Puebla, que si bien el resultado no se le dio, que faltó culminar el gol, pues bueno, ahora creo que el Guadalajara lo vi muy muy perdido. Y sobre todo con una afición, me atrevo a decir, de un 75-80% a favor. Pero si bien es cierto, en los últimos clásicos al América le ha sentado bien el estadio Akron, le ha sentado bien la cancha, han sido resultados más favorables para el cuadro azul crema. Y creo que ahí sí, de plano, pues con respecto a lo que ha sucedido en otros resultados, por ejemplo en el Azteca, ¿no? Sí, donde sí, más sí. El Guadalajara se ha visto un poco más cómodo,
donde también no ha sido tan favorable los resultados, últimos resultados que ha tenido el Guadalajara en el Estadio Azteca como visitante, pero pues al menos sí, eso pues, es lo que lo mira, que lo que pasó con Chivas, yo pienso que le metieron el primer gol y no se pudieron levantar, no sé, estaban dormidos, los agarraron dormidos porque le cayó el otro y le cayó el otro, y hasta los que estaban en la Chivas estaban dormidos y los despertaron, pero ya no pudieron reaccionar. De hecho, no sé qué pasa con Mozo, Alan Mozo estuvo, pues estuvo bien, lo que viene siendo la parte de adelante, pero Alan Mozo estaba jugando más como un carrilero por lateral. Y pues el primer gol me atrevo a decir que tuvo mucho que ver él. Fíjate, el jugador que a mí me ha sorprendido mucho, que ha levantado mucho su nivel en lo personal, es el Cabecita. Cabecita Rodríguez, la verdad, está levantando el nivel que traía en el Cruz Azul y está jugando muy bien. Si es así, si a lo mejor estoy diciendo mal, pero está jugando, creo que es volante, pero también se cierra. No, y con esos tiros, no manches, que esos tiros que hace. Sí, todos se lo saben, y lo dejan que tire. Pero así es el fútbol. Sabemos que va a ser esa jugada. No lo tapamos y ándale, pues toma para que te quite. Sí, pero sí, sí. La América sí se vio muy superior. Hasta le regalamos otro gol. Todo eso, mira. No, yo no sé qué van a hacer esas Chivas. Así es. Pero bueno, vamos a ver. Viene otra prueba de fuego para el Club Deportivo Guadalajara al enfrentarse. Pues nada más y nada menos que al Atlas. Al Atlas, así es. Al Atlas, así es de que, bueno, pues vamos a ver. Al América también, ¿no crees que le toca una blanca paloma, eh? Pues no. León acaba de golear al Pachuca. Sí, también. Y también viene muy bien León, eh. Perfecto. Pues ya que andamos en la Liga MX, vamos a ver las actividades de los jugadores regionales de aquí de nuestro estado. Y bueno, pues hablando precisamente también de otro de los encuentros que fue el equipo de Tijuana contra el Toluca. En donde empataron a 3 goles y en donde pues ya en este partido, pues por lo menos Jesús Venegas ya vio actividad, entró al minuto 61 cuando pues el equipo iba en 3-2, pero bueno, pues al final el equipo de Cholos pues alcanzó a empatar el partido. Y bueno, pues ya por lo menos Jesús Venegas pues ya tuvo minutos otra vez. La jornada pasada no jugó, no sabemos por qué. La verdad fue un amplio equipo. Ajá. Fue un equipo que obviamente incluso hasta le daba para que Jesús Venegas pudiera haber entrado como titular, para haber iniciado en este partido que fue contra Mazatlán. Ajá. una victoria muy, muy cómoda para el equipo de los Diablos. Pero bueno, pues ahora al minuto 61, Jesús Venegas tuvo actividad ya, el zapotlense Jesús Venegas. Qué bueno. Y entró, pues, como dices tú, a lo mejor la semana pasada no entró y esta sí, pero solamente Nacho Ambriz sabe por qué hace las cosas, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y qué bueno que ya le están dando más minutos, que eso es excelente. Y ahora pues nomás falta la parte de él, que le eche ganas y todo para que se gane un lugar, un puesto, ¿ah? Sí, sí, sí. Y bueno, pues en otra de los encuentros, Mifito también, otro de los jugadores pues regionales de, de Santa Cruz, pues fue nada más y nada menos que también el equipo de Pachuca, que fue a ganarle en calidad de visitante al equipo de Pumas, que también otro equipo que nomás no levanta, y bueno, que también se le vio la participación. ¿Ya corrieron a su DT del Puma? No, todavía no. ¿Ya dijeron que ya? ¿Ya lo corrieron? Sí, ya lo despidieron. Ya lo cesaron, ya. Pues ya. Bye bye, el otro más, sí, que es acribillado en la jornada 12 ya. Un director técnico que cae en la jornada 12. Y pues Luis Chávez que también pues tuvo actividad. También, y los mexicanos en el extranjero, los que jugaron. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Que también fue un buen partido. La verdad, ¿cómo se llama? El que me fue el nombre ahorita. El Chaco, el Chaquito, con el Machín. Así es. También fue un buen partido también, que la verdad, qué bueno que los mexicanos han tenido mucha actividad y que les vaya bien, la verdad. Así es, Mifito. Y ya para completar los demás resultados de la Liga MX, pues bueno, pues Puebla pues cayó 4-0 ante el equipo del Atlas.
El Mazatlán, que también pues sigue en caída libre, No puede perdió ganar ese Mazatlán, no un puede gol ganar. por cero contra el Necaxa. El Cruz Azul ganó 1-0 ante el Atlético San Luis. El Clásico Regio se lo llevó el equipo de Monterrey por la mínima. ¡Qué golazo! Sí, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! Neta ahí. Y pues el equipo de Querétaro, que después de un año volvió a regresar también ahí su afición, ya para poder alentar a su equipo, empataron a 2 goles contra el equipo de Juárez. Y otra de las goleadas también que se dio, aparte del América Guadalajara, pues fue el de León Santos, León con Santos, 4-1. Así, así es de Ronaldinho que... estuvo ahí en la corregidora. Sí. Ronaldinho estuvo ahí. Sí, sí, sí. Qué bueno que no se olvide dónde estuvo. Así es, pero pues ahí está. Dice, parte de esta información. Sí, dice Bonilla, dice, mucha risa, Fito, con tu América. Y el Charalito, el Fernando Torres, saludos, mi Fito. Y el Mane, también saludos al Mane. A mi compadre, el Duque Navarro, también saludos a mi compa. El Charalito está porque quiere ver a su máster. A su máster. Oye, vámonos a otra modalidad. Y ahora pasamos de lo nacional a lo internacional. Y bueno, pues se llevó el Gran Premio de Arabia Saudita este domingo, en el cual pues Checo Pérez se llevó, sí. Mi Fito, se sube al podio como primer lugar. Y bueno, pues va muy en serio esto, sí. de que pueda ser campeón. Así es de que pues con esto Checo ya suma su quinta victoria en la Fórmula 1, pues después de que ganó su primer GP en el 2020, el tapatío ha ganado al menos uno al año, y este 2023 es tarea ya que la cumplió. Así es de que Checo Pérez quedó en primer lugar en este premio de Arabia Saudita. Uh-huh. Aunque pues no creas que a muchos les cayó, o a algunos no les cayó en gracia. Es como todo. El papá de Verstappen ahí, sí, estaba. No se creas, hay un video que circula en redes sociales en donde pues no le cayó del todo bien al papá de Verstappen. Ahí el festejo entre todo el ahora sí que todo el equipo de Red Bull, sí, pero pues como que el que no se había tan convencido era Verstappen. Por ahí muchos medios pues cuestionaban esta cuestión de que si todavía pues sigue esa rivalidad interna. Obviamente, ¿no? Digo, a pesar de que Verstappen y Checo Pérez son pues ahora sí que compañeros de la Fórmula 1, uh-huh, uh-huh, sabemos que la competencia pues es individual, ¿no? Es individual. Ahí cuando no lo dejen ganar, él no dice nada. Exactamente. Verstappen se lleva el primer GP, este es el segundo del año, uh-huh, que es Arabia Saudita, se lo lleva Checo Pérez, y bueno, pues hay que ver qué tal, cómo le va en el tercero. Oye, Dani, y cambiando un poquito de deporte, en el béisbol, ¿ya supiste el resultado? Todavía no se termina el partido, ¿no? ¿No sabes? No sabemos todavía. No, es que iba a jugar México. Sí, iba a jugar México contra Japón. ¿Japón, Iba a jugar México contra Japón. No sé qué horas jugaron, pero creo que ya... Está todavía se está llevando a cabo. Que va ganando, ¿sí? Ganando en el béisbol, va ganando México. Va gracias, compadre, gracias, México. México va, de hecho van, déjame ver por acá, si no me equivoco, se me hace que 1-0 todavía, en cuestión, ¿sí?, de carreras, sí. Ah, ok. Ey. ¿Gol de quién? Van, no, ah, no son goles, oh, ahí. Del naturalizado. Ey, ándale. No, sí, dijo mi compa que va ganando en una carrera. Sí, sí, sí. Ey, por aquí todavía está en desarrollo. Ah, qué bueno. Todavía está en desarrollo. Así es de que bueno, para que no se lo pierdan. Así es de que cinco ahí está. Cinco ganando México, dice. Sí, sí, sí. Cinco carreras cero, yo creo. Ahorita vamos a ver cómo va. Bien, pero qué bueno, cómo bueno va ahorita el resultado. Y ahí va. Qué bueno, qué bueno. Ahí va. Gracias por la información. Compadre, gracias. ¿Estás al 100, Perfecto, mi Fito. Vámonos a ir con más de la información. Ahora nos vamos a pasar ya a notas locales ya para finalizar este primer bloque. Pues ya Mazorquero cerró, mi Fito, lo que viene siendo esta pues este torneo regular, uh-huh, en el cual pues tuvo para haber quedado quizás, o sea, haberse posicionado de una manera un poquito mejor, no lo consigue, de ir ganando 2-0, le empatan al final, y pues al final el partido quedó 2-2,
2-2 quedó contra el equipo de Avispones. Uh-huh. Este equipo que está recién ascendido, uh-huh, a esta categoría. Imagínate, hubiera sido el Ánimas, el clásico de la región. Si en dado caso en ese momento. Pero bueno, ya que no. Ya se definieron ahora sí lo que viene siendo, no, es la reclasificación. Y pues la reclasificación quedó de esta manera. Mayas Teo se enfrentará precisamente a Mazorqueros. Sí. El equipo de Pioneros se enfrentará al Izcalli. Que es Alizcali, ese es el otro encuentro, y Alebrijes de Oaxaca contra Avispones. Esa es la reclasificación. Las fechas y los horarios, bueno, pues se estarán por definir, ya que, bueno, pues la liga todavía no ha emitido qué es lo que será. Y bueno, pues precisamente en esta serie uh-huh, donde participa Mazorqueros, pues bueno, pues el campeón de goleo ya se definió. Y es nada más y nada menos que José Ramírez, con 11 tantos, precisamente de Teo Mayas. Que va a ser el rival del equipo de Mazorqueros en esta reclasificación. Nos acaba de llegar una información que le habíamos pedido a Ricardo, ¿te acuerdas? Cuando vino Ricardo, sí, el comisionado, ajá, en la Copa Jalisco, nos dijo: saludos, mi Fito. Hasta ahorita los castigados en la Copa Jalisco siguen tal cual. Uh-huh. Si hubiera novedad, te aviso. Saludos. Ah, perfecto. ¿Te acuerdas de lo que tú me platicaste? Sí, de lo que se... del tema pasado. Del tema pasado. Sí, perfecto. Dice que hasta ahorita siguen igual de castigados, no han dicho nada. Perfecto, bueno. Ah, gracias, pues Ricardo, muchísimas gracias por... No, pues muchísimas gracias por la información, por el dato, uh-huh, y bueno, pues ahí está, entonces. Para que se pongan listos, pues, para que no haya un problema al ratito. Sí, ¿verdad? Así es. Y bueno, precisamente hablando de la Copa, uh-huh, MX, ya para cerrar, pues el equipo de Zapotlán el Grande, mi Fito. Copa MX, no, Copa Jalisco, ¿no? La Copa Jalisco. Okay. Sí, por eso dije, la Copa Jalisco. Oye, mi Fito, sí, pues fíjate que este viernes se llevó a cabo ya el último encuentro de preparación, uh-huh, ya rumbo a la Copa Jalisco. Y pues Zapotlán el Grande recibió en el Estadio Olímpico al equipo de Zacualco de Torres, en el cual estuvo pues un partido muy, muy movidito. Y empieza el equipo de Zapotlán ganando 1-0. Después incrementa el marcador, pero de un tiro libre de uno de los jugadores de Zacualco. Ay, qué golazo, la verdad, ahí, sí, de tiro libre. Y bueno, todos los goles se desarrollaron nomás en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo ya no se movió el marcador. Y bueno, pues con esto el equipo de Zapotlán cierra ya su preparación para lo que será esta Copa Jalisco. Qué bueno. Vamos a ver qué tal le va. Pues ojalá les vaya bien, ojalá, pues esperemos, y se pongan las pilas. Mira, esperemos. Yo la verdad tengo mucha fe en que les vaya a ir bien. Aparte, tiene buenos jugadores, la verdad. Ojalá y ojalá y se ponga bien el Charrusca, porque Charrusca tiene mucho juego. Fíjate que estuvo bien, ojalá, estuvo muy activo. Y le llegaron, pero también me atrevo a decirlo, sí, pierdo un poquito también ahí la cabeza con ciertas, sí, cuestiones. Es cuestión nomás de guardar la calma, es guardar un poco la calma nada más. Y era precisamente, por ejemplo, Baldo, ¿no? Baldo es el que estaba ahí mucho insistiendo llevara un juego más controlado, que no estuviera tan acelerado, uh-huh, porque, bueno, al menos contra Zacualco y contra Zapotiltic me tocó ver un partido muy intenso. Ojalá muy intenso. Ojalá Ibaldo sepa llevar a los muchachos, la verdad, porque Ibaldo es el líder, es el capitán, y ojalá y controle mucho. Bueno, yo voy más con el tema del Charrusca, pues, porque la verdad tiene fútbol, pero también necesitan irlo llevando. Sí, sí, sí. ¿Ya? Porque si no, se pierde la cabeza y lo expulsan y ya, valió que es. Así es, mi Fito. Y ya para cerrar este primer bloque, pues, también la selección, uh-huh, de Tuxpan, otra de las selecciones que incluso se enfrentó en esta etapa de partidos amistosos, de los partidos de preparación contra Zapotlán, ya presentó a los jugadores que van a representar a este municipio. Vamos a ver de quién se trata, porque una presentación muy, muy dinámica que hizo por ahí el gobierno municipal de Tuxpan. A mí sí me gustó. Y bueno, pues la verdad está algo muy creativo, ¿no? Cuando
lo hemos dicho en otros espacios, por ejemplo en el de las noticias, que no se le ha visto nada a Tuxpan en cuestión a muchas cosas, por lo menos a su municipio, a su ayuntamiento. Pues vaya que aquí sí se volaron tantito la base. No fue mucho, pero sí se la aventaron. Bueno, vamos a ver esta presentación. Pues ahí está, mi Fito, esta presentación. No, la verdad. Padre, estuvo padre. Ojalá y todos los municipios hagan una presentación, bueno, no igual, pero sí que tenga un poco de colorido, pues, ¿verdad? Estaría muy padre, la verdad. Así es, mi Fito. Bueno, pues con esto, señores, hemos finalizado el primer bloque. Vamos a dejarlos, mi Fito, con buenas manos, porque pues ya están aquí los invitados para que nos platiquen al respecto. De qué vamos a platicar, qué es lo que vamos a saber más o menos para. Vamos a saber sobre su trayectoria de nuestro profe Guijarro, también de Miguel, Eusebio, también todo lo que ha transcurrido con él, con sus equipos. Tiene trayectoria. También tiene trayectoria. Sí. Oh. Tiene buena trayectoria también, aunque no lo creas, ¿eh? Sí, mi respeto, Miguelito, también. Pero muchas cosas, vas a ver, muchas anécdotas y todo que tenemos con Miguel y con Guijarro. Perfecto. Muy bien, pues vámonos entonces a una breve pausa y regresamos para tenerles ya a los invitados. ¿No? Cicatrices y cansado, nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Cooperación tecnológica ante los retos globales. Del 26 al 28 de abril, formarás parte de uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial en México.
Con más de 400 expositores de maquinaria, insumos, innovación y servicios, contribuiremos juntos para propiciar un mayor crecimiento humano, económico y profesional a través de la vinculación y articulación de los sectores productivos, cuidando la sustentabilidad y en armonía con la naturaleza. Expo Agrícola Jalisco 2023. Vive la experiencia. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Y cansado, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Pues ya regresamos, ya estamos aquí con los invitados. Mi gran amigo Miguel Eusebio y Guijarro. Guijarro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este día, que ya teníamos ganas de que estuvieran aquí con nosotros, la verdad. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No, pues mira, por la invitación. Tenemos una plática muy bonita, muy amena. Quiero que se sienten a gusto, quiero que platiquen tranquilos. Yo no creo que sea la primera vez que estén en las cámaras, ni menos Guijarro, no creo. No, pues ya, con la trayectoria que tiene dentro del fútbol mexicano, de la primera división, creo que es uno de los exponentes más importante en el sur de Jalisco, pues en su momento fue uno de los mejorcitos. Exactamente. De estos yo soy el que estoy temblando, Miguel, mira. ¿Sí? No, ¿por qué? No, pero es que no ayer, porque ayer me eché una, soy tan crudel. ¿Sí te acordás del campeonato de Tecos con la Pantera Donizetti, Profe Guijarro y Mauricio Gallaga? ¿Te acuerdas que tú todo decías? ¿Te acuerdas? Porque ya estás. Era el lado del profe, más o menos. No, un poquito más grande. No, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Pero siendo sincero, bueno, muchas veces a veces escucha uno nombres de alguien, pero a veces no se le queda uno grabado el nombre, la verdad. Yo empecé a escuchar de usted cuando venías a jugar en Zapotlán. Sí, ¿no? Jugabas en Zapotlán. Hace años jugaba. Yo escuchaba también, pero así, pues así escuchaba nomás. A ver, ¿jugaste en Tecos? Y jugaste en Toros Neza. Así es, en los dos jugué, pero básicamente mi trayectoria inició aquí en tercera. ¿Aquí? Aquí en Campesinos, primero fui Campesinos, después fui a Mazorqueros. Ajá. De ahí tuve la oportunidad de ir a un torneo del Sol que se hace cada año, se hacía. Ajá. Cada año en Cancún, esa vez fue en Cancún. Ese torneo se hacía con la finalidad de reclutar a los menores de 17 años a nivel nacional, para de ahí agarrar a la preselección nacional, okay. Sub-20. Okay. De ahí nació mi sueño, de ahí nació y empezaste toda tu carrera. Así es. En Mazorqueros y en, dices, Mazorqueros y Campesinos. ¿Jugaste junto con Beltrán? No me tocó jugar con Beltrán, me tocó jugar en contra, porque él estaba en Mazorqueros y yo estaba iniciando en Campesinos. A mí, en el equipo donde yo estaba, pues, estaba el colega, estaba el Águila, Gris Infeliz, la Gata, los de Tamazula, estos Arturo y Jorge Sánchez, el Frijol. Ah, pues con Frijolito. Con Richie, el Pedro Salcedo. Ey. Ellos eran, ahora sí que yo tenía como 15 años cuando llegué ahí, y esa fue mi primera experiencia. Y Beltrán, pues ya era el capitán de Mazorqueros, ya estaba acá con otra generación también importante
de Mazorqueros y fuera cuando se daban los clásicos. Órale, sí, ¿no? O Sí, sea, sí. pues entonces los dos equipos traían buen. Muy buenos equipos. Bien, ¿dónde Así conociste es. tú a Guijarro, Miguel? Yo lo conocí, me lo presentó un amigo que le manda un saludo al compañero Octavio, Sí. alias el Peludo o Sí, el Pelucas. el Pelucas, sí, lo Cuando conozco. el profesor bajó de Tigres, el último equipo de primera división, creo que fue Profe, sí. Fue Nacional Fue Tijuana, estaba en Nacional primera. Tijuana. San Sí. Luis, ¿no? San Luis también juegas, no También sé, por ahí San sube, pero fue Luis. antes. Ah, Se ok. vino aquí a su tierra y por ahí lo invitaron a un equipo que se llamaba Tigres, que en aquel entonces me acuerdo que lo traía Nico, un señor que es panadero. Sí, me acuerdo, Nico ahí. Y ahí jugaba Joel, jugaba Beta, jugaba el Piolo. Había muchos jugadores muy buenos, jugaba muy, 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 muy Que bueno. ahorita en su categoría siguen siendo buenos, la Sí, no, verdad. no, siguen siendo de los Sí, es top. que sí. Y él venía de esas primeras divisiones y pues un jugadorazo, ¿no? Desde que lo vimos, el toque de balón, de ahí empecé a dije, ay, este señor, qué Este onda. que ¿por qué juega tan ¿Qué bien? Que sé, onda? ¿eh? Dije, pues, ¿por qué juega tan bien? Y luego de Sí. una zurdita, que pocos lo tienen. Digo, ¿cómo le hace, da? No, te pone unos pases a gol. Y siendo defensa, ¿eh? No, él fue Tú me más. sabes de defensa. Básicamente, aquí en yo mi carrera siempre fui medio izquierdo o de enganche. En ¿Ah, sí? tercera yo jugaba así. Pero después me fui a la selección nacional, fui seleccionado nacional, Ajá. fui a un mundial a Portugal y seguí siendo medio. Cuando jugamos con 4-4-2, seguía siendo medio izquierdo. Okay. Pero cuando debuté en primera división, el profe Guerra me debuta de medio, pero al siguiente año que llegó Vucetich, él trae un sistema de línea de 5 Okay. y me hace carrilero, me hace lateral Sí, ¿eh? derecho. Sí, es que yo dije, no, pues, o sea, pues sí, no, o sea, no que me acuerde, sí leí bien. Sí leí, o Pero sea, la fue verdad. un Una proceso, etapa. pues, de acuerdo al sistema, fue cambiando de posición. Pero al final terminé siendo lateral. Sí, O sea, al por final eso, por terminé eso siendo muchas veces lateral. dicen en donde sea que debes de jugar varias posiciones, ¿eh? Porque se puede ocupar. Plurifuncional. Exactamente. Pues eso es lo ideal. Al tema Ajá. es que de repente hay técnicos que te juegan un sistema y luego hay otros técnicos que te juegan otro sistema. Entonces uno tiene que buscar adaptarse para poder buscar un lugar para jugar. Guijarro, para ti, ¿qué es ser un? Bueno, te hago la pregunta yo así como tal, como yo la pienso. Para ti, ¿qué es ser un? O sea, ¿ser un buen entrenador es tener un equipo de plagado de estrellas o ser un entrenador y traer gente que tú conoces y armar el equipo? ¿Me explico? O sea, ¿me explico? Pues yo creo que habemos entrenadores de todo tipo, pero para mí lo personal creo que el ser un buen entrenador es aquel que le saca el máximo rendimiento a sus jugadores. Creo que por ahí pasa el tema. Exactamente, sí, porque muchos, yo te cuento a ti y me cuento yo, porque hemos traído buenos equipos buenos y ya nos dicen que somos buenos entrenados porque traemos un equipo, no, espérate, o sea, nosotros traemos jugadores que a lo mejor en su momento son buenos y ahí están, ellos son los que hacen realmente el equipo, nosotros nomás nos paramos y dicen, no, buen entrenador, no, 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 espérate. Los que toman la decisión son los jugadores dentro del campo. Exactamente, o sea, Exactamente. eso es lo que yo siempre digo, o Y sea. hay entrenadores que forman jugadores. En el caso del Exacto. profe Guijarro le gusta mucho, bueno, lo que he visto ahorita está en la selección de Copa Jalisco en Zapotitlán, le gusta Ajá. formar chavos. Porque pues hay muchos jugadores cómodos, o habemos, porque en algún tiempo así fuimos todos, nos gusta ya entrar a equipos ya conformados, Exacto, ya eso. conformados. Y es muy difícil formar jugadores. Sí. Formar jugadores para que debuten, pues el último amigo que tengo, que yo sé que jugó en primera división, fue Marco Jiménez, que ahorita lo acabo de ver con Ronaldinho, por ahí vinieron al Ahí Querétaro, estuvo ¿verdad? con Ahí Ronaldinho. Ah, estuvo fíjate Marco qué Jiménez, le padre. va un saludote si nos está viendo. Sí, ojalá. No, pero sí nos va a estar viendo. Fue el último jugador en primera división, que se acuerde, pariente, Así. algún otro. Pues ahora que está Chávez, ¿no? Luis Chávez. Que está Ah, Luis con Chávez, Pachado. Y el otro, el que el acabamos de decir portero de la ahorita, Chiva, el de ¿no? Toluca. Otro. Ah, ¿Cómo se llama el de Raúl Toluca? Rangel, Chivas y Oye, Alejandro Venegas. Rangel de Chivas, el portero, el suplente. Ah, Raúl Sí. Rangel. Y Venegas. Son los Venegas, que están, ahorita son los que están están por ahí. ahorita. Oh, Venegas es el okay. que está en Toluca. Estaba jugando en Atlante y ya lo subió Ambriz y se lo llevó al Toluca. Y ahorita está jugando. Pero así consolidados, pues te digo, fue ahorita ya el último que me acuerdo fue Marco Jiménez. Ya Marco. consolidado, se consolidó más en Querétaro, creo.
porque tuvo un Tapatío, Chivas, uh-huh, y luego Querétaro. ¿Tienes tú, eres entrenador profesional? Sí, tengo mi título. ¿Tu título? Estudié en el ENDIP, Guadalajara. Hice la carrera ahí en promedio de 2 años y medio. ¿Cuántos equipos has entrenado, Ricardo? Pues he entrenado muchos, pero profesionales, pues básicamente a un equipo de Zapotlán que se llamaba Relámpagos. Relámpagos de Zapotlán. Ajá. A Tecos Ayula. Tecos Ayula. Y a Mazorqueros, ¿no? Son los equipos profesionales que he dirigido. Tuviste más tiempo en Mazorqueros, ¿no? Sí. Creo 5 años, ¿no? Cuatro años. Uh-huh. ¿Cómo ves el potencial aquí de los muchachos de aquí de Guzmán? Pues, ¿cómo? La verdad, yo siempre he creído que aquí en la zona hay mucho mucho talento y mucho jugador que tiene el perfil para el alto rendimiento. Aquí lo que yo he visto y lo que más creo que debemos, ahora sí como adversidad, es el entorno. A veces las situaciones de nuestro entorno es los que entorpecen a veces no dejar claro, ¿no?, los objetivos para los chavos, porque hay mucha distracción, uh-huh, a veces hace falta más credibilidad, más creer en sí mismo para poder tener esa convicción de lograr algo, trabajar un poquito más en todo eso, yo creo que desde las escuelas y desde los núcleos familiares, pero eso es lo que yo he sentido y, sí, sí, y sigo sintiendo, pues, desde que me retiré y ahora que me ha tocado trabajar con varios grupos, he sentido eso y lo sigo sintiendo. Pero de que hay talento y de que hay capacidad, sí la hay, nomás hace falta más enfoque y hace falta más credibilidad sobre lo que se hace. ¿Eso lo dices Guzmán o lo dices alrededor todo? El entorno, todo, me refiero todo, aquí todo. Al sur de Jalisco, okay, de okay, lo que me ha tocado, pues, Zapotiltí, Tecalitlán, Santa Cruz, Tamazula, Guzmán, Huescalapa, que es donde me he movido, porque pues, veo ese aspecto. Sí, porque sí hay mucha juventud y hay mucho, como dices, tu potencial, hay, la verdad, hay muchísimo. Lo que yo no creo, o sea, ¿cómo te puedo decir? O sí, yo no creo que algunas personas que van a agarrar un proyecto, ¿por qué no van al barrio? ¿Por qué no van? Un decir, como le dicen a la Liga de Constituyentes aquí en Guzmán, ¿por qué no se toman un tiempo los domingos y van y checan, los jugadores van y vuelven y otra semana y los vuelven a ver? O sea, no sé por qué siempre tenemos un grupito y allí en ese grupito nos tenemos que avanzar siempre y nomás jalamos 2-3 y 2-3. O sea, es mi idea siempre, ¿por qué no hacemos eso? Yo nunca he visto, lo digo como dices tú, todos los entornos, no he visto yo gente que haga eso, la verdad, no sé por qué. O si lo hacen y uno no sabe. Pues ahora sí que lo ignoro, ¿verdad? No sé, pero en mi caso, por ejemplo, ahora que yo estoy aquí que hicimos el selectivo para la Copa Jalisco, nosotros hicimos una invitación a la juventud a las pruebas y básicamente yo creo que también es importante el deseo, el sueño, el anhelo de buscar algo, porque yo he sabido que hay muchos jugadores por ahí en el rincón, uh-huh, por ahí que tienen calidad, pero también me he dado cuenta que no les interesa. Exacto. Que no les interesa, que casi tienes que ir a sacarlos de su casa, que tienes que pagarles para que vayan. Entonces, todo eso es una adversidad para nosotros los que queremos hacer un proyecto con jóvenes o hacer un proyecto de equipo. Uh-huh. Ahora sí que, pues, ¿de dónde les vamos a pagar a todos? ¿Cómo lo vamos a hacer posible? O sea, no podemos. Y aquí también he visto que las necesidades, pues, de las situaciones de nuestro entorno, hay mucho jugador mercenario que va y pide apoyo de 200, 500 por partido, uh-huh, un jueves, un domingo, un martes, hasta en las canchitas. Yeah. Entonces, se acostumbra a sacar su semanita, uh-huh, a base de estar talachando. Uh-huh. Entonces, eso como a uno, por ejemplo, uno no se asusta, ni mucho menos, pero es algo adverso, porque acá tú quieres hacer un proyecto donde le vas a brindar una oportunidad de competencia, donde puedes entrenarlo, donde puedes prepararlo para algo más, y como trae hábitos y costumbres de ese tipo, pues le interesa a él la rápida solución, ¿no? Uh-huh. Que es ir y mejor me gano 200, uh-huh, en vez de ir a navegar, uh-huh, y entrenar y prepararme y sacrificar cosas para yo buscar ahora sí un,
un sueño o algún o conseguir algún proyecto, ¿no? Fíjate que sí, han cambiado muchas cosas porque antes los jugadores, Miguel, ¿te acuerdas que sí. estábamos, bueno, yo también me gustaba mucho entrenar, íbamos a entrenar, nos gustaba el entrenar, nos gustaba darle al todo, por el todo, pero tú de repente se viene eso, no sé, o sea, que te doy 200, te doy 300, vente para acá y ya valió queso, pues sí, pues me van a dar 200, pues mejor me voy con él y ya no voy a entrenar. Exacto. Y ya no entrenan. La verdad no sé. Es y eso muy... es parte de nuestro entorno y es sí. algo real, que si tú vas y como ahora que estás seleccionando jugadores y que te das cuenta que ese chico tiene talento, pero te das cuenta también que ese chico es solicitado por todos los equipos y que a cual más quiere ofrecerle sus 200, 500 pesos. Exactamente. Entonces, entonces dices, wow, entonces, ¿yo cómo le hago para tenerlo? Sí, sí, es que pues la única forma que tienes que hacer es competir de igual, pero no, pero vas a hacerle más daño, ¿sí o no, Miguel? Sí, o atacarlo, profe. ¿Y de dónde? Porque son 19 para un equipo. Sí. A los 19 no vas a poder pues darle. No, porque si le das a uno, el otro se va a dar cuenta. Exacto, y va a decir, exacto, oye, pues nomás a él y a mí nada. La pregunta o la duda que yo tenía que le iba a preguntar al profe Guijarro era cómo hizo el selectivo para... ¿Qué medios utilizó o cómo atrajo a los chavos? Porque sí es cierto que aquí me dice Fitos que es importante ir a los llanos, es importante ir a las colonias, en ocasiones que no tienen mucho reflector, que en ocasiones a lo mejor están marginadas, ¿no? Exactamente. Donde hay talentos muy buenos. Sí, sí, sí. Que en ocasiones los mismos chavos tienen miedo a ir a una visoría, ¿por qué? Porque papá pierde media tarde por ir a la visoría, porque el chiquillo pierde ir a la escuela media tarde para que no lo elijan o para que no... para que no quede. Exacto. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo hizo? ¿Vía redes sociales? ¿O cómo lo hizo para tener ese selectivo? Porque son puros chavos los que te traen. Pues traigo básicamente más jóvenes, traigo dos, tres de experiencia, pero básicamente son puros jovencitos. Pero yo creo que yo me basé a mis conocidos. Yo conozco gente en El Rincón, conozco gente en Zapotiltí, en Huescalapa, aquí. Y estuve preguntando, sondeando a qué hora son los partidos, quién está jugando, cuáles son los mejores equipos. Exacto. Más o menos, exacto, pues que ahí se recluta, ¿no? Lo que sobresale. Entonces, básicamente de ahí fue como yo empecé a observar a los chicos, empecé a seleccionar, algunos tuve que ir a verlos y todo eso. Pero en sí se nos siguen escapando, como dices. Sí, 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 es que sí. Por ejemplo, me hizo falta ir a La Cañada, me hizo falta ir a San José. De La Tinaja. De San José, cité un chico que me dijeron que era muy bueno, los cité. De La Cañada cité dos chicos que eran muy buenos, los cité a verlos. Del Coahuayote, o sea, pensamos pues siempre en buscar lo mejor. Pero nos dimos el tiempo. Pero sí supiste el por qué no fueron ellos, los chicos. Sí. Ah, ok. Uno porque uno de San José, que era hijo de Goyo, un ex compañero, que en paz descanse, que fue mi compañero en Campesino. Sí. Él es de San José. Yo platiqué con él, está estudiando en el TEC, pero él dejó de jugar y se descanchó y okay. Andaba abajo de eso. Okay, okay. El otro del Coahuayote, muy bueno, un zurdo. Hablamos con él, pero es un chico que tiene que salir adelante, el cual tiene que trabajar los sábados, los domingos con su esposa. Venden tacos y venden eso a entriego. Entonces, él, su compromiso era muy difícil para poder. Entonces, son situaciones que están dentro del entorno. Y que básicamente por esas situaciones pues no están con nosotros. Mira, sí es cierto lo que dice Miguel también, porque mira, como la convocatoria que pueden hacer cualquier lado, puede ser Guzmán o puede ser tú, hacen la convocatoria, van los muchachos que pueden, como es tú. Hay unos que no pueden ir porque tienen varios compromisos del estudio o trabajan. O trabajo, también hay muchos de trabajo. O sea, y no pueden ir. Entonces, cual que no vaya es un diamante, a lo mejor que está allá en bruto, que no sabemos por qué, por las necesidades que tienen, por qué no. Es que ese punto es vital. Yo me he dado a la tarea de ir un poquito más allá y casi de uno por uno estoy preguntando su situación. Oye, campeón, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes a los entrenamientos? Mi trabajo. A veces me mandan a trabajar a Mazamitla 15 días y luego me cambian. Entonces, todo eso no deja que podamos
contar con todos. Entonces buscamos sobrellevar las situaciones de acuerdo a las situaciones personales de los jugadores también. Sí, fíjate, déjale darte unos saluditos, ¿eh? Dice el Charalito, ¿sí? ¿El Charalito? ¿Cómo no, Charalito? Dice, saludos al profe Guijarro y al profe Gerardo Romero Castellano, auxiliar del profe Guijarro, que está viendo también la transmisión. Saludos, excelente amigos, mi compadre Fran. Ah, el Fran, saludos. Mi compadre Fran, saludos a Guijarro, dice. Los Guerrero. Saludos a Hugo Flores, saludos al Chivo Ruelas también, que nos está viendo. Oh, Chivo. Sí, también saluditos a ellos. Saludos. Vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos. Cicatrices y cansado, nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Panasonic. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Cicatrices y cansado, nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Sí, pues ya aquí continuamos aquí con nuestros invitados, que tenemos una plática que nos la cortó el Dani, tan a gusto que estábamos platicando hace, Daniel. Vamos a tener que dar del lonche que nos trajeron. Ay, no trajeron nada, no se crean. No, pues. Los tacos, ¿no? No, mira, pues es que sí es cierto. Tenemos que. Bueno, no tenemos. O sea, tienen que ver la gente todos esos detalles porque hay mucho mucho jugador por todos lados. Sí. Por bien del fútbol. No por bien de Guzmán, de Zapotitlán. No, por bien del fútbol mexicano. Porque al final de cuentas, pues. Todos tienen que recaer allá. Creo, quiero pensar yo. ¿Ya? Por eso te digo que ojalá y a ti te ayuden mucho, te apoyen mucho, la verdad, en el proyecto que tengas, que tienes en Zapotiltí, ojalá, la verdad, y que sea un proyecto a largo plazo. Pues eso también yo me gustaría, ese respaldo y ese apoyo. Ahorita estamos visualizando y armando las bases. Nosotros vamos con mucha cautela y ahí despacito, paso a pasito, porque sabemos con todo lo que nos estamos encontrando y que no va a ser nada fácil. Pero yo, lo personal, estoy muy motivado y estoy muy contento porque yo estoy aquí en este proyecto por un amigo.
por un gran amigo, básicamente que nos dio la oportunidad de estar aquí, porque yo ahorita ya estuviera en Estados Unidos, que en su momento yo voy a darle las gracias, pero ahorita estoy enfocado en hacer el proyecto lo mejor posible. Fíjate lo bueno que en su cuerpo técnico también tiene gente joven, ¿eh? Lo que es Luis, el charalito, es un muchacho que está estudiando, creo que educación física, ¿no? Pero él está en el cuerpo técnico de Manolo. De Manolo, ah, de allá de tus panas. Ah, perdón, me equivoqué entonces. Sí. Te manda saludos, Tigre, a Azucena Cobian, saludos al Tigre. Ángel, saludos al Tigre y arriba el Club Deportivo, el Triángulo. Y un luego saludo para todos los jugadores del equipo Triángulo, y para los Romeritos, para los dos centrales, los dos mejores centrales del sur de Jalisco, que ha dado el sur de Jalisco, mi compadre Fernando Osche, mi compadre Capi Larios. Yo no pariente. Estandartes del equipo. Qué padre, ¿no? Que tengas una gente, o sea, eso es lo que yo llevo, que él conoce gente desde y lo sigue trayendo, o sea, está padre. Pero ¿sabes lo que yo quisiera también, tú, Miguel? Tú que has tenido oportunidad también de tener unos buenos equipos, tuviste una foránea, tú fuiste campeón, que la neta que nadie creía en ti, la neta, y saliste adelante, fuiste campeón, y al último, pues como que se enojaron, porque saliste campeón, pues entonces, ¿qué querían? sí me explico. No, pues fíjate, este proceso también fue muy bonito, donde pues también el profe Ijar nos ayudó con los entrenamientos para los chavos en el Olímpico, ¿se acuerda, profe? Sí. Era un terregal, pero ahí estábamos en la noche. Ahí entrenábamos. Me vas a platicar tú, déjame, espérame, espérame tantito. Déjame mandar ese saludo que te lo mandé. Saludos al bizcocho Fer y al gran Miguel, de parte de que tú ya sabes. Un saludo para el profe. Saludos. ¿Para el profe cuál? ¿No les dije cuál, profe? Para el profe Beltrán. Sí, mira, es lo que te digo, Miguel, es lo que te digo. O sea, ese proyecto que hiciste tú, la verdad, te ayudó Guijarro, y la neta que hicieron un buen papel, excelente. Yo lo creo ver así como en su momento yo también tuve un proyecto, sí, también la verdad con muchas ganas de los morros, y también me ayudó Ernesto Beltrán, me ayudó, okay, y también hicimos un buen papel, y se siente padre que los muchachos se rajen el queso por el equipo sin cambio de nada. Mis jugadores eran de 17, 18 años, sí, y llegamos, pues jugamos casi por, lo más lejos que fue Aguascalientes, y quedamos en tercer lugar de 26 y primer torneo. Pero yo creo que eso es maravilloso y es admirable, porque no es que no a cambio de nada. Yo digo que todo eso te genera un respeto, y no hay, y eso no se compra. Yo creo que el respeto se lo gana, y aquel chico o aquel joven que muestra su lealtad a algún proyecto o alguna situación, que como persona, que como ser humano se brinda, más allá del cobrar o no cobrar, uh-huh, porque eso es ahora sí que consecuencias de las situaciones, el dar el esfuerzo, el conseguir algo, el tener esos valores para ser alguien o buscar representar algo en la vida, pues eso se gana un respeto, la verdad, porque implica sacrificio, implica, sí, disciplina, Dios, implica esfuerzo. Entonces yo digo que eso es muy valioso, sí. Si no lo valoramos, si no lo entendemos, a lo mejor porque nos hace falta quitarnos las telarañas de la cabeza, ¿no? Y verlo claro, pero para mí es muy valioso. Para mí es muy valioso alguien que se brinda, alguien que pone todo de su parte, alguien que da lo mejor de sí, pues es certeza de que estás proyectando lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues eso se brinda, eso no se trata de que te paguen o no te paguen. Es importante la motivación, claro que sí, es importante, sí. El respaldo, porque tú necesitas de ayuda para todo eso, porque uno solo no lo puede lograr. Pero la motivación no es necesariamente el dinero, te pueden motivar con otras cosas. Así es, ¿sí no, o no, siempre, Miguel? No siempre es con así dinero. Es, así es, así es. Es importante el dinero, sí, y el respaldo para solventar tus necesidades. Uh-huh. Pero también es importante la motivación y el sueño que tengas para lograrlo. Sí. ¿Cómo le hiciste tú, Miguel, con tu equipo? Porque fíjate fue mucho no, gasto, ¿eh? Fue mi papá gasto, el que inició junto con el profe Guijarro. Fue un gasto muy fuerte, la verdad. Sí, no manches. Por ahí mi hermano tuvo una vestiduría en segunda división de Irapuato. Nos tocó llevarlo con Melvin Brown, nos recibió ahí por allá, aquel lado. Está como tú, pero. ¿Quién? Melvin Brown. Ah, Melvin, ahí. El central. Juan Cruz Azul.
Sí, lateral. Ah, pues ahí nos recibió mi hermano, mi hermano Toño nos lo recibió. Él se hizo de muchos amigos por ahí de aquellos lados. Este, profe, no se había dicho con esta, ocupamos meterle dos, tres experiencias, ocupamos meterle esto. Nos dio varios tips. Mi hermano se viene a Ciudad Guzmán porque decide él terminar su carrera en el tecnológico. Entonces dijo, mejor termino mi carrera. La terminó, pero si yo con contacto con los amigos de Guadalajara, pues tenemos un amigo mío que se llama Omar, un saludo Omar, nos está viendo ahí en Guadalajara. Él conoce lo que es este, toda la farándula de la primera división. Pues Reynoso, el Bofo, todos ellos son amigos de este camarada y amigos de mi hermano Toño, y se decide traer unos colombianos, empezamos con cuatro y terminamos con ocho. Pero pues muy buenos jugadores, la verdad, muy muy buenos jugadores. No, yo sí, cuando escuché yo que tenía colombianos de este vale, dije, ¿cómo le hizo este? Fue a Colombia, los trajo, ¿qué onda? Sí, bueno, se le metieron la meta. Pero ya después escuché que estudiaban aquí o no sé, ¿no? ¿O no estudiaron en Guadalajara? No, estudiaron en Guadalajara. En Medellín, Colombia, por ahí hay una escuela de fútbol que un señor se llama Didio, creo que es tío del Tren Valencia, uno con el Manchester United. Ese señor reclutaba a los jugadores aquí, al equipo como Puebla, como Cruz Azul, como Tecos. Él tenía una escuelita y se los aventaba a estos equipos. Entonces él tenía también la idea de quién se iba a poner una escuelita de fútbol. Nos mandó videos, nos mandó nombres de preparadores físicos, de doctores, de nutriólogos. O sea, el hombre traía un proyecto muy bueno. Un completo, todo, traía una cosa muy bien, un proyecto muy bien. Pero gracias a ellos, pues se formó un buen equipito. Y pues quedamos aquí la final contra el Teca 2-1. Sí. Ganamos. Fuimos a Teca y quedamos 3-1. Fueron 5-2 marcador global. Y este fue muy buenos partidos, muy, muy, muy bonitos, muy una experiencia muy bonita. Sí, la verdad. Que son experiencias uno que tiene. Y no manches, o sea, y más lo que logra uno, como dice Guijarro. Cuando logra algo así, dice, no, pues la verdad que quiero continuar con los proyectos, pero a veces ya no se puede. No, es que la verdad, son proyectos caros. Creo que Ciudad Guzmán tenía como 10 años que no había sido campeón en Foránea. El último campeón en Foránea creo que había sido el TEC. Que quedó creo que en TECA 1-0 ganó. Ellos fueron los últimos campeones foráneos del TEC de aquí de Ciudad Guzmán. Bueno, que lo representan muchas de mucha región, pero pues así Ciudad Guzmán tenía como 9, 10 años, no sé, alguien por ahí que tenga el dato. Sí. Hasta que nosotros, bueno, con la ayuda del profe Guijarro y con toda la gente que nos apoyó, porque fue mucha gente, sí, que nos apoyó. Pues, no, es que uno solo se le hace bien pesado. No, es muy pesadísimo. No, la verdad, no, o sea, te digo que me tocó no manches. Oye, ¿por qué creen que no hay foráneo aquí en Guzmán? ¿Por qué motivo creerán, Guijarro? Pues yo desconozco, la verdad, cuál sea el motivo, porque pues hay para tener perfectamente una muy buena foránea, pero no sé si nadie quiera adquirir esa responsabilidad, porque implica, como dice mi amigo, implica reclutar jugadores buenos, implica respaldarlos, implica pagarlos, o sea, viajes, entonces todo eso. Pues no sé si no haya o no estén dispuestos a alguien a aportar por eso. O sea, básicamente yo así lo entiendo. Porque jugadores sí hay, sí, pero más bien un encargado o encargados que asuman esa responsabilidad. Creo que por ahí pasa el tema, que no ha habido quien sabe. Porque voy a tener un invitado para en abril, un invitadazo, que nadie sabe cuál es ese invitado y no lo voy a decir. Y con él voy a hablar todo ese tema. ¿Por qué no hay algo así que puede ayudar a los jóvenes? Pues. Porque en Huejalapa se ha hecho la foránea, pero eso sí, les ha costado. Y ahorita desconozco, ahorita creo que no tienen, pero... ¿Sapo no tiene foránea? No, Sapo sí. Sí, Sapo sí sigue. Por eso te digo, siempre, o sea, Sapo Sapo sí. Pero o sea, Huejalapa, no sé, ahorita desconozco si vaya a participar, no sé. Pero yo sé que últimamente sí ha tenido. Sí, porque sí, digo, como yo te dije hace rato, Miguel, a lo mejor lo agarraste de churro, yo también así, pero ¿por qué, no tú, sino los equiperos, en vez de gastarnos 2,000 pesos a la semana en cada partido, pues, ¿por qué mejor no eso no lo ocupamos para los jóvenes, para hacer un equipo de jóvenes, para como un proyecto a largo plazo y meter una foránea? O sea, poner de acuerdo 5 o 6 equiperos.
Fíjate que cuando estuvimos en el proyecto del Triángulo en Foránea, fui delegado un tiempo a Zapotiltic, y me daba cuenta que en Zapotiltic los chavos no son tan... tan centaveros. Sí, la verdad. Y aquí, la verdad, nosotros quisimos agarrar uno u otro, te cobro tanto, espérame, pues deja ver cómo juegas de perdida. Oye, dame unos zapatos. No te dicen, ni ya dame unos zapatos y juego contigo. A ver, espérame, sí. Pues deja ver cómo juegas para ver si es meritorio darte unos zapatos. Los colombianos se vinieron a raíz. No, bueno, o sea, sí, te entiendo. Los que al menos un colombiano que uno de Ciudad Guzmán. Cosas te digo todo. Fíjate. Para participar. Entonces, pues se venían en un camión o se venían en camionetas, todos juntos. Pues mala gasolina, que la comida. Obvio, o sea, pues obvio. Hay un amigo que se llama Iván, que también nos apoyó mucho en ese sentido de las comidas. Sí. Él les invitaba a la comida a todos ellos. Pues son muchos gastos. Pues digo, platicábamos con alguien de aquí y le decíamos, oye, vente a participar, representa a tu municipio, ponte la camisa. Tal vez algún visor de Tecos, tal vez algún visor de Puebla, te ve que juegas bien y te sube. A eso voy, a eso. Tal vez dices esa posibilidad tú de subir a primera división, pero lo primero que querían que era. Sí, eso es lo que voy. Que a veces, muchas veces, en querer representar al equipo de tu pueblo. Exacto. Como dice Guijarro, van allá, te ofrecen y ya, mejor me voy para allá. Tú tienes jugadores de Guzmán, creo, ¿no? Yo vi uno, dos. Tengo uno. Sí, al perrito, ¿cómo le dicen? Al perro. Yo le digo máquina, pero el perrón. Se llama Giovanni. Lo miré, pero ¿por qué? O sea, él... Lo que pasa es que con él usamos el tema del arraigo. Okay. O sea, él desde hace años, desde que yo estaba en Mazorquero, yo me asocié con los de Zapotiltí. Y todos los jugadores que yo no usaba a veces en los partidos, yo se los mandaba a Zapotiltí para que ellos me los follaran, para que no pidieran ritmo. Entonces se hizo una conexión con Zapotiltí muy padre, porque pues iba Vargas, iba el Chivo, iban varios, todos los que no jugaban, y ellos agarraban ritmo. Y cuando yo los necesitaba, pues sí, ya traían más ritmo. Entonces él empezó a jugar allá, y él es feliz allá. Él juega los domingos en Huesca, juega entre semana en Zapo. Él pero es también de allá. Aquí juega también aquí en Guzmán, los domingos entonces, también. Básicamente, ese punto del arraigo lo usamos a favor para tenerlo nosotros. Sí, fue que se me hizo raro la foto que se vieron de capitán. Y nomás podemos tener dos. Dos, ¿verdad? Sí, me lo estuvo diciendo. Y él es uno. Me estuvo diciendo. ¿Y nomás vas a tener uno? Nomás. Hasta el momento, o ya está cerrado ya todo, ya. Sí, ya está. Ah, ok. Déjame dar unos saludos porque ya llevo como un puño que no me han dado saludos. Dice. Hermano Elarios Contreras, vámonos a las caguas, mi tigre. Saliendo, mi mane. Aurelio Dávila, a ver cuándo me invitan. Pamats, Rosy, suerte y éxito con ese proyecto. Pamats. Así, Pamats. Mapats, ¿no? Pamats. Pamats. Ajá. Bueno, Osvaldo Cañeda también nos está viendo. Saludos al Osvaldo. Ricardo, al Rica. El chicken, amigazo. Un saludo, mi chicken, y a todo el equipo Ranger. Exacto. Amigazos. Tu hermano José Manuel Eusebio, buenas tardes, Fito. Saludos a mi brother y al profe Guijarro. Gerardo Romero Castellano. Saludos al profe Guijarro y también al profe Charal. Fernando Torres, preparador físico de Tuxpan y auxiliar también. Creo que estamos. Un saludo. Creo que sí lo están viendo. Sí, ese es lo que sería padre, o sea, hacer algo por cada uno por su pueblo, pues se puede decir, por aquí por Guzmán y todo ese show, ¿verdad? Miguel, ¿cómo has visto ahorita el fútbol de aquí de Guzmán? ¿Cómo has visto? Caray. ¿Cómo has? Pues principalmente estamos ahorita un poquito atenidos en las canchas de fútbol, Fitos. Las canchas, sí. Entrando en temas de infraestructura, por ahí el licenciado Barragán tiene por ahí un proyectito que ya lo está realizando ya en la parte de abajo de la pasó de la feria, para que haya un poquito más de canchas deportivas, porque somos varios equipos aquí en las ligas municipales y somos muy poquitos canchas. Y que estén en buenas condiciones también son muy pocas. Por ahí creo que ya traen un tema de una cancha de fútbol. No sé, después Panchito. Allí no, por la feria. Creo que por ahí están haciendo una cancha. Porque habían dicho que iban a hacer otras, una de este lado y otra de este lado. Hay por ahí un tema que lo traen porque ya somos más de 200 equipos en todas las categorías, en todas las ligas, y pues hay muy poquitos campos.
Tienen que meter horarios hasta de la tarde. Imagínate mi categoría, ya tengo el equipo del Triángulo de Veterano Segunda, ya el profe Guijarro, ya señores ya mayores de 40, 36 años hacia arriba, jugando a las 12, 20 del día, imagínate. No, pues no. Ocupo es que llevarles algo. Por eso me desgarré hace 8 días. Ocupo llevar la pastillita que le daban al profe Guijarro para que te motivara en aquellos entonces. Pero fíjate que sí les afecta mucho a ellos porque, pues, el caloronazo. Imagínate. La verdad, la hora esa. Y no vaya a pasar, pues, ojalá y nunca pase ya más. Como el señor del sábado que falleció saliendo de fútbol, ¿te acuerdas? Ah, sí, es cierto. Necesitamos ver todo eso, la verdad, porque... Y luego cuidar las canchas, porque la verdad... Me falta mucho, mucho cuidado a las canchas. Sí, sí, sí. Hay sí. que ser sincero. El tema de las canchas... Es que lo que pasa es que hay muchísimos equipos. Vemos Atoyac tiene una cancha bonita, en la pura entrada parece de billar. Pero también son muy poquitos equipos. Aquí en Showman sí somos bastantes equipos, hay muy poquitas canchas. ¿Cuántas canchas buenas aquí? Cuéntale. Pues solamente de las peñas, las que públicas, la de las peñas y la del Olímpico, son las dos que le pusieron pasto sintético. Son las únicas, güey. Son las únicas, porque antes era Santa Rosa, que ahorita no podemos jugar ahí, más que finales, pero ahí en el Santa Rosa se desahogaban 9, 10, 40, 12, 20, o sea, 6 equipos fácilmente entre viernes, sábado y domingo. Entonces, se han quitado. ¿La cancha, te acuerdas, de Campesinos? Sí. Desahogaban. ¿Te tocó jugar ahí, Guerrero, en Campesinos? Sí, claro, unos partidazos. Sí. Eran ahí, eran una, dos, tres, cuatro. Al último hicieron otra. Sí, pegaba ya. Era otra, creo. Eran cinco. Creo que sí. Sí, al último. Creo que sí, eran cinco canchas. Eran cinco al último ya. Imagínate, se desahogaban pues, casi la mayoría de juegos de la Liga Humanense o cualquier liga, digo, son. Si son cinco canchas, son tres horarios de cada cancha, imagínate cuántos equipos no se desahogaban ahí sus partidos sin problemas. Si simplemente, simplemente en Constituyentes son 26 equipos, en la Liga Constituyentes 26. En la Guzmanense no sé cuánto, ¿tienes el dato? ¿Cuántos? 75 más o menos. Son muchísimos. Son muchos equipos, la verdad, muchísimos. Y más para las canchitas que hay. Y nadie quiere jugar después de las 2 de la tarde. No, y en canchas de lija tampoco quieren jugar. No, pues le queman los pies. No, pues se barren y dejan ahí. Sí, sí. Todos queremos buenas canchas. Las únicas que juegan a la tarde son las mujeres. Son las mujeres que juegan a la tarde, juegan a las 4, creo. Y se sienten cómodas ya con esos horarios porque nunca las han cambiado. Exacto, nunca dicen nada ellas. Sí. Y dicen que son el débil, ¿cómo dice? ¿Cómo? El sexo débil. ¿El sexo débil? Mira. No, siempre he dicho que son más organizadas y más comprometidas. Sí, no, es ¿sí? que sí es cierto, sí es cierto. Dice Alberto Anguiano, saludos a Fito y al Tigre. José Manuel Eusebio, tu canal dice, saludos Fito, arriba al Triángulo, gracias por la invitación, Fito. Eso, chingado. Arriba al Triángulo. Vamos a ir a un comercial, ahorita regresamos. Si cansado nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Hey, true, bet that up for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh, yeah, oh, yeah. If you're balling, buying bottles, then say, oh, yeah, my man. If you're pimping, you're stretching. Put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three. Del mar a su paladar, solo hay un lugar. Mariscos, Mar y Tierra de Zapotlán, que te ofrece su paquete personal. Dos tostadas de ceviche, un mini cóctel y tu platillo.
de camarones por tan solo 130 pesos. Además, una extensa variedad de platillos como la deliciosa sopa de mariscos, huachinango, filete relleno, aguachile, las famosas jaibas locas, borrachera, pechugas de pollo, acompañado de tu bebida favorita. Conoce nuestra bebida, la Mi Chingona. Música en vivo, fines de semana. Recuerda que el cumpleañero no paga su platillo y obtendrá su regalo sorpresa. Aceptamos todas las tarjetas. Nos ubicamos en Avenida Serafín Vázquez 642, frente al Salón Quinta Marina, en la Curva de los Monos. Servicio a domicilio y reservaciones al 341-419-4959 y al 341-149-7959. Abrimos todos los días. Atendido por tu amigo Pablo Ramírez y familia. Mariscos, Mar y Tierra de Zapotlán. Solo quiero compartir. Cicatrices y cansado, nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Ahí va. Ya regresamos. Ay, disculpe, es que como que tembló y se movió la cámara un poquito, pero ya. No se crea, no tembló. No, pues aquí seguimos con nuestros invitados, mandándole saludos al Tigre de parte de Flor Camacho. Te mandó saludos, mi güey. Un saludo a Flor, una amiga que prepara unos aguachiles y unos ceviches de camarón que sabes, te los recomiendo. No, pero es que... Ya me está comentando que de momento va a traer por ahí a degustar algún platillo de los que ella hace. Sí, porque es que es bueno decir, ¿sí o no? Siempre. Pero probarlos ya nosotros también podemos. Mejor, es mejor probarlos. Ángel... Dice, saludos a don Lupe, que nos faltó en esta entrevista. A tu papá, ¿no? Sí, al jefe más mayor. Más adelante lo traemos a tu papá, que como le dicen en Botas, a tu papá. Así es. No, pues fíjate que pues necesitan ver, pues checar todo ese detalle, porque sí, hace falta muchas canchas y no sé, o sea, no puedo hablar yo de más porque no sé, o sea, ¿para qué hablo de más? No sé. Pero sí ocupamos canchas, ocupamos... Sí, más unidades deportivas. Sí. Jarro, ¿cómo ves tu equipo? Pues yo estoy ilusionado con el equipo, la verdad creo que hicimos buena elección. Sí. Me gusta mi equipo. Espero que ellos crean en lo que estamos haciendo, que en eso estamos, y veo compromiso de parte de los chicos. Pero ellos tienen que... entender que necesitamos cada vez meternos más, cada vez enfocarnos mejor. Y yo creo que cuando encontremos el grupo al 100, sin duda vamos a caminar bien. Fíjate, sí, los iba a ver cuando jugaron contra Guzmán, pero por X situación no pude ir. Pero sí me comentó Dani que sí los vio y que sí les vio buen equipo. Pues como todo, o sea, metes jugadores, sacas porque tienes que verlos, obvio. Claro. O sea, ese es el detalle. O más que nada, pues tú eres el que sabes. Pero la neta que como Guzmán, también yo le veo buen equipo también a Guzmán, porque volvemos a lo mismo, hay mucha raza muy buena, la verdad. Y ojalá y tengas una participación muy buena y te den la oportunidad de seguir, o sea, que sea largo plazo, o sea, no un corto, no. Si es posible, 5 o 6 años. Pues ojalá y Dios quiera que nos podamos establecer, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo en este momento quiero enfocarme y ir paso por paso. Y yo creo que el primer paso es enfocarme en esta copa, darle un rumbo a los chicos, que ellos crezcan, que ellos se conviertan en unas personas más sólidas, jugadores mejores, y que eso nos dé la pauta al siguiente paso. Yo creo que ahorita lo más importante para mí, lo personal, es ir por paz. Qué bueno, la verdad. ¿Te has sentido bien últimamente jugando fútbol con este, vale? No, yo siempre he sido feliz. No, hace rato, ¿quién sabe qué me dijiste? No, es que la verdad, tenemos compañeros, amigos en el equipo con los cuales básicamente es nuestro entorno de vida. Nos vemos en Zapo, nos vemos aquí, nos vemos en Huesca, en todos lados. Y siempre la convivencia, ¿no? Es grato los momentos con mis amigos, con mis compañeros. Fíjate, yo estoy contento, la verdad. Sí, fíjate, cuando yo estaba platicando con Miguel, me dijo, fíjate, así me dijo él, así de seguro, voy a hablarle a mi amigo Guijarro para que venga al programa. Y yo así me quedé, dije, ah, güey. No, vas a ver.
Y no, y pues así con la seguridad. Y somos, es padre, amigos. O sea, es padre porque la verdad. Somos amigos. La verdad, sí, la verdad. Y eso cuenta mucho. Claro, porque yo creo que más allá de si jugaste o si no jugaste, yo creo que siempre hay que tener los pies en la tierra. Antes que todo, somos seres humanos, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado tratar de ser eso, de buscar mejorar en lo personal como ser humano. Tengo errores, tengo sí, límites, tengo de todos tenemos, pero sí. Siempre con el gusto de ser positivo, de ser propositivo, de ser un buen amigo, algo mejor para proyectar, para brindárselo a los demás. Estamos en un mundo donde hay mucha envidia, donde hay mucho rencor, donde hay muchas cosas negativas, y yo soy un admirador de brindar siempre lo mejor como persona. Creo que eso es para mí admirable. Yo admiro a las personas con calidad, y aquí hay muchas. Admiro a las personas con un corazón enorme, que a veces yo digo, yo quisiera tener ese corazón, yo no lo tengo. Estoy trabajando para sí, eso, sí. Pero bueno. Pero yo creo que ahí está el tema. Tener esa admiración por las cosas de calidad. Sí, fíjate qué padre, te lo platico a ti, Miguel. Qué padre que tú veas a tus amigos, pero amigos, y con la cara enfrente así, y decirle, este es mi amigo, pero no ver a personas que, la verdad, a veces, en tus equipos, quiero pensar, yo no, a lo mejor hablo mal, que a lo mejor les pagaste 100 para tu equipo, y que ahorita, como ya no les das ni nada, ni, ya no te pelan, sí, o sea. Pues esos son amigos, entonces. Por eso te digo, amigos, pero eso es lo que está platicando, eso es lo que va. Nosotros, bueno, yo el personal, pues yo ya tengo una edad donde creo que distingo, cuando la persona tiene calidad, cuando la persona tiene buenos sentimientos, cuando hace algo propositivo. Yo soy de esos, ¿no? De que me gusta reconocer a la gente y trato de rodearme de esa gente. Sí. Pero sí, fíjate qué padre fue eso, tío, cuando me dijo eso Miguel. Cuando yo empecé el proyecto también, fíjate, yo hablo, pues Ernesto Beltrán también igual, cuando me vi el proyecto dije, primero, Ernesto, porque yo le estimo mucho a él. Y sabes la calidad. Exacto. Sí, claro. muy bueno para mí, el profe Beltrán. Y dije, y claro. Yo también dije así que en seguridad, no me tiene que decir que no porque es mi amigo, claro. y me va a decirle a dar la patadita de buena suerte, claro. Sí, me dijo, sí, ahorita nomás deja acomodar mis cosas, sí. Y pero no me decía y no me decía, y ya se iba a llegar el día. Le dije, Ernesto, qué onda, y ya va a llegar el día. Vito, te dije, claro, que sí, no, te lo vas a ir acomodando, no vas a cuenta. Es parte de la vida, y rodearte de personas así pues te hacen sentir también mejor, ¿no? Sí, porque a veces no esperas tener un amigo así. La verdad. Exacto, es difícil, no es fácil tener amigos. No. Y no, más en este ámbito del fútbol, es muy difícil. Y más cuando eres director técnico, ¿no? Porque lo dejas en la banca o lo metes, te critican. Lo dejas en la banca, también te critican por dejarlo en la banca. Oye, este cuate te haya funcionado mejor de este lado, este de este lado. Y quedas mal en muchas ocasiones, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos ha pasado, yo pienso que a Guijarro también, a ti también, a mí. Que tenemos equipos y a veces eres jugador y quieres jugar, así es, y eres DT y quieres ganar. A veces no metes a uno o a otros y dices tú, ay, pero es que si meto este y a lo mejor no me funciona. Te platico de mi compadre César Larios, el Capi Larios. Sí, sí. Ahorita viene de foráneo, viene a jugar y lo hemos dejado en la banca porque llega tarde, lo hemos sentado, fíjate, pariente. He estado en la banquita sentado y no nos ha dicho absolutamente nada, absolutamente. Y son jugadores de jerarquía, pues, dentro del sur de Jalisco. Y cuando entra a jugar, pues entra a jugar con todo, ¿no? Con todo lo que tiene. Y así hay muchos ejemplos. Y es que también es importante, por ejemplo, como digo, tener los pies en la tierra y tener humildad. Así es. O sea, exacto. Porque yo voy a estar contento contigo nomás por cuando me metes. Y cuando no me metes, ¿por qué no estar contento? O sea, yo creo que es una cuestión de madurez. No conforme, pero sí positivo y contento para brindarme a un equipo. Y apoyarte. Porque, equipo, y apoyarte, ¿no? Porque somos del mismo equipo. Sí, a veces te tocará estar afuera o a veces te tocará estar adentro. Pero eso ya son factores extras, ¿no? Y uno tiene que estar dispuesto a cooperar con el grupo y con el equipo. Y eso es estar en un equipo, eso es saber estar en un equipo. No nomás cuando vas a estar en las buenas, no. Va a haber malas y ahí es cuando más te vamos a necesitar. ¿Verdad? Entonces, todo eso es parte de la mentalidad, de las acciones. Yo creo que a muchos hablamos con las acciones, con la forma de pensar,
Y bueno, yo creo que es ir distinguiendo las cosas. Yo con mis equipos trato de ser claro en ese punto, porque va a haber momentos difíciles y va a haber momentos color de rosa, va a Sí, haber de sí. todo. Entonces yo les digo, yo quiero unos guerreros en el barco, que no cuando se esté hundiendo se avienten, ¿verdad? Entonces, o llegamos todos o no llega nadie, ¿verdad? Porque o todos morimos en el intento. Pero tenemos que ser parejo, Sí, tenemos que ser leales a algo. y sí, le tiene que servir a todos los muchachillos todo esto lo que estás haciendo tú para vida propia y también con ustedes, o sea, porque tienen que ser una persona Recta. recta siempre Pues es que el fútbol y te no deja dejar las mucho cosas a la eso. mitad. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios y estoy agradecido eternamente con él, porque cuando yo estaba jovencito, que tenía 13, 14 años, pues yo crecí en Huescalapa. Era travieso, vago, peleonero, era un Sí, sí, monstruo. sí, sí. Entonces, me encantaban los pleitos, Bien. me encantaba. Entonces, cuando yo empecé a hacer deporte, empecé a venir a tercera, me empezaron a pulir, me empecé a conocer otro tipo de mentalidad, otro tipo de disciplina, otros tipos de conceptos, personas muy capaces que me guiaron, que me orientaron, que me respaldaron. Yo como persona cambié. Cambié mi manera de ser, cambié mi manera de pensar. Tuve muchos lapsos durante mi carrera, porque también cuando yo estaba despegando a tener el perfil de un jugador ya más sólido, pues yo me accidento y todo cambia. Por ejemplo, yo venía bien, había sido mundialista en Portugal 91 juvenil. Después me toca ser campeón en Tecos a los 20 años. Y después, cuando me accidento y duro un mes en el hospital y mi vida cambia, y después no podía terminar un partido porque mi cuerpo ya no era el mismo, porque me lesionaba, porque ya no resistía mi cuerpo y tenía situaciones de mareo. Entonces yo me volví loco y quería desesperadamente encontrar una razón para salir adelante. Y muchas veces eso te lleva a otro paso. Y a lo mejor ya en vez de enfocarte y de seguir luchando por conseguir ese nivel, pues vas y tomas, vas y te desvías. Entonces fue una carrera, la verdad, llena de enseñanza para mí en lo personal y llena de etapas. Llena de etapas porque primero era todo color de rosa, maravilloso, y después viví una situación con un cambio extremo. De que ya no era el mismo, de que ya no me sentía igual y que yo quería encontrar una salida. Entonces, todo eso, mi vida ha sido así. Me llevaría mucho tiempo en contarlo, pero lo comparto así No, brevemente. no, pero está. Y al final, hoy por hoy, que tuve la oportunidad de estudiar y que hoy tengo la oportunidad de conversar con los chicos, con muchos chicos con los cuales intercambiamos vestidor o cancha, yo les transmito ese conocimiento, esa enseñanza que a mí me dieron y que yo aprendí, porque es parte de las dos cosas. Muchas veces toca enseñar lo que a ti te pasó y también proyectar lo que te enseñaron con un buen fin, ¿verdad? Sí, fíjate que a veces tenemos que pasar cosas duras Para crecer. para crecer, Para así es, crecer, así así es. es. Y lo bonito de todo eso es de que lo estás contando. Pues es que esa ha sido mi vida, esa ha Sí, sido o mi sea, lo vida, es estás una contando vida porque altibajos, sí, ha sido mi vida no altibajos. todos los accidentes puedes salir adelante. Así Y es. le doy gracias a Dios que me dejó vivo, por algo me dejó vivo, porque ese accidente era Sí, para por eso haber te digo, quedado ahí, y ¿verdad? gracias a Dios lo Bendito estás Dios que me contando dejó vivo. y ojalá y todo esto que le vas a transmitir a los muchachos les sirva de mucho. Porque también Miguelito tuvo también accidente. Así es. A ver, Miguelito, yo nunca supe de tu accidente que tuviste. No, pues un accidente me fracturé un fémur, el cual pues ya no me dejó jugar fútbol, pero pues antes era de los que también me gustaba, me encantaba Sí, o sea, a mí sí me el tocó ver, me tocó creo que jugar también bailecito con dentro, él, en contra de él, dentro de también la me cancha, tocó. pariente. Un día estábamos andando ahí en el Campesinos y un tiro de castigo, me acuerdo perfectamente que era contra el Hidalgo, creo, ¿no? Ajá. Los de Serra, los de Serra, en Cocuyo. Y mandé un centro así a primer palo
Y nomás vi que salió el exorcista, tío. ¡Sacó la cabeza! ¡La clavó, la clavó! Al ángulo de otro lado. Pero ¿qué fue realmente lo que te pasó, Miguel? Yo nunca supe la verdad. Un accidente, una moto, por ahí una camionetita de chido de reversa no me vio y me dio un golpecito con su defensa atrás. Y pues me fracturó el fémur, ya no pude jugar. Le traigo una plaquita por ahí, acomodada, para poder caminar pues mira, estamos platicando aquí de fútbol. Uh-huh. y recordando viejos tiempos, recordando ahora sí que lo poquito mucho que jugamos y lo que aprendimos. Sí. Y lo que seguimos aprendiendo, porque este hombre nos ha enseñado tanto, las estrategias de juego, cómo se juega, cómo se toca, cómo se hace una pared, todo, mucho le hemos aprendido al profe Guijarro, pues, ya tiene tiempo con nosotros jugando. Sí, pues eso es lo que yo decía hace rato, o sea, no simplemente con estar ahí en un equipo que inviertes dinero en los jugadores y todo, eres un buen técnico. Ah, no, no. ¿Sí no, me explico? No. O sea, no es eso, no es el detalle. La formación es importante, como te comentaba en un principio. Uh-huh. Hay técnicos que les gusta mucho la formación, hay técnicos que les gusta ya jugadores ya hechos. Uh-huh. Y para mí tiene más valor el cuate que forma un jugador. ¿Por qué? Porque le enseñas valores, porque el fútbol te saca hasta de vicios. Uh-huh. ¿Verdad? Pero hay que pulir esos jugadores. Y el jugador que tenga esa paciencia y ese conocimiento para hacerlo, mis respetos. Sí, mira, cuando yo entré al equipo y estaba Ernesto Beltrán conmigo, yo te juro que yo no sabía. Yo estaba ahí porque yo tenía confianza en los muchachillos. Yo nomás los ponía a decir 4-4-2, 4-4-2. Ese siempre ha sido mi sistema, 4-4-2. Cuando Ernesto se arrima y me dice, Fito, vamos a cambiar el sistema. ¿Cómo ves? Porque ya ves cómo es Ernesto, bien respetuoso. Pues tú dime. Vamos a jugar 4-5-1. Le dije, Ernesto, pero vamos a echarlo atrás al carro. No, Fito. No. Y me empezó a platicar y yo dije... No, el parado es relativo, más bien es la función desarrollar. Exacto, y empezamos a jugar así, 4-5-1. Y depende de cómo se te presente el partido, ¿no? También haces los cambios, ¿no? Sí. Porque pues hay equipos que te dejan tocar el balón y equipos que no. Sí. Entonces ya tú depende del parado que tengas para romper esa formación que tiene el equipo contrario y hacerles daño. ¿Qué hacen daño? Pues meterles los goles, ¿no? Exacto. Y con goles se gana un equipo, un partido. Un partido, ¿no? Y a lo que voy es de que, pues es donde te das cuenta que tú no sabes nada de fútbol. Exacto. así de fácil. Es que sí, porque mucha gente. Nadie entiende la verdad absoluta en el fútbol. Uh-huh. Hay muchas maneras de verlo, hay muchas maneras de interpretarlo, pero el fútbol tiene bases. Uh-huh, tiene bases y. Y cuando tú partes de esas bases, le das rumbo a algo bonito, porque realmente tener la oportunidad de encargarte de un grupo, de dirigir un grupo, pues básicamente es la oportunidad de proyectar lo que tú eres. Sí, porque a mí me pasó varias veces así, que a varias personas que habían en el equipo decían, oye, traes buen equipo, traes buen equipo y acomodas bien. Y eran puros chavalillos, Pero yo no me daba ese paquete, porque yo sabía que yo no era. O sea, antes de que entrara Beltrán, yo no era, eran los muchachillos que se rajaban el queso. Ellos tampoco a lo mejor no tenían noción mucho cómo jugar, pero como los ponía, pues yo decía, aquí arranquen y aquí corren y uno gritando, ya ves, muévete para allá, muévete para acá. Pero cuando ya llega Ernesto, pues ya es otro rollo. Y ahora sí empieza a decirle, a ver, necesito que se mueva para acá, necesito que toquen acá, necesito que, si vamos perdiendo, como dices tú, hacer esto, si vamos ganando, necesitamos hacer esto. Entonces lo que te digo, que a veces ya dicen, oye, creo que de veras yo no sé nada de fútbol. No, y en su momento sí me acuerdo que si estabas ocupando a alguien que te ayudara, porque si no lo estás buscando. ¿Te acuerdas? Y qué muy buena elección, gracias, profe Beltrán, un cuate que sabe mucho de fútbol y que jugó. Sí. El profe magníficamente jugó fútbol. Sí, es que, mira, yo soy de las personas que me gusta siempre hablar, lo que uno ocupa o lo que uno quiera, me gusta hablar. Si se da bueno y si no, pues no hay problema. Yo estuve mucho insistiéndole al ayuntamiento que me ayudara con camiones, que me ayudara con cancha. Nunca me ayudaron, nunca me quisieron ayudar. Los muchachitos pagaban los camiones, la cancha yo recibía la antorcha campesina, la maestra gracias a ella nos la prestaba. No, los muchachos. Gestionar es difícil, ¿verdad? Sí, gestionar y bajar un recurso para aumentar los gastos es muy complicado. Creo que es un poquito más complicado. ¿Sabes cuánto se gastó? 160,000 pesos en esa temporada. Cuando dices tú,
tanto y cómo le hiciste. Okay. Le dije, no, ellos fueron los que hicieron todo, ellos vendían rifas, ellos vendían todo, ellos hacían todo. Cuando yo de hecho duré buen tiempo sin trabajar por estar con ellos, ellos vieron que no trabajaba, ¿qué hicieron? Me llevaban despensas. Y es que se ocupa de todos, ahí se ocupa que uno haga, que alguien coopere con esto, que alguien con esto, y hacer equipo en todo, porque para uno solo, un proyecto de esos es muy difícil. Sí, la verdad, sí. Dice José Manuel Castañeda, saludos al Tigre y al profe Guijarro, mucha suerte en la Copa Jalisco. Me tocó acompañarlo un corto tiempo en Mazorqueros en la cuarta, en la quinta, apoyándolo a los porteros, agradezco la amistad y el valor, el gran ser humano que es el profesor Fernando. Saludos a todos. Muchas gracias, igualmente. Sí. Toño dice, Toño Eusebio, saludos al profe Guijarro, gran ser humano y excelente persona, un ejemplo de vida. Saludos a Laura, saludos a mi amigazo Luis Flores, que también está viendo el programa, a Diego Quiroz también. Son muchachillos que conozco desde 8 años. Sí. Desde 8 años y ya ahorita ya tienen sus 20 años. Y que, ya unos jóvenes. ¿Y qué tal? Ya van saliendo, ¿sí los puliste más o menos? La verdad, te da pero te da una alegría verlos, sí, que ya sí, crecieron, sí. Y los invitas y vienen con ese gusto contigo. Ese es lo que yo no nomás lo quiero hacer yo, que toda la gente haga eso. O sea, que trabaje con niños, los que tienen, la verdad, o sea, económicamente están bien. Que hagan a un proyecto así, que porque mira, aquí está ahorita, acabo de ver, llegó a la Copa Final, la Copa Manzanillo, el hijo de Gonzaga, el porterito. El hijo de Gonzaga fue refuerzo con Jorge, el de Carrefour, fue refuerzo de portero y llegó a la final, creo que perdieron, tiene, no me acuerdo si 8 o 9 años, por ahí va. Está el hijo del negro de las carnes, super carnes del negro, también su hijo también juega muy bien. Hay muchos niños que desde esa edad hasta los padres te echan la mano porque quieren ver a tus hijos que crecen, los quieres ver. Exacto. Pero como te digo, pero si a veces no hablamos o si queremos llegar así con ahí te va, pues no me los acabes. Mejor hay que tratar Lamentablemente estamos muy corrompidos en eso. Mejor trata de inculcarles valores y todo eso. Y empiézatelos a llevar, empiézatelos a hacer todo eso. Mejor desde chiquitos enseñales eso. Pues yo creo que enfocar mejor el respaldo, ¿verdad? Mejor orientarlos mejor, formarlos mejor, con más calidad para que... O sea, yo no digo que no sea que sea malo el apoyo, no. Yo digo que no se pierda el enfoque. Ajá, ok. Que antes, que más importante que el pago, sea un respaldo. Ajá, sea un respaldo, sí, pero sin perder de vista... Por la, lo principal, lo que es el deporte. Principal, que es el deporte. Sí, no tiene. Y lo que el entorno que el entorno. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. No se vayan. Cicatrices y cansado, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo.
También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Track, we'll take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh yeah. If you're broke, but you still pimping, drinking, smoking, then say, oh yeah, oh yeah. If you're balling, buying bottles, then say, oh yeah, my man. If you're pimping, you're stretching your ass is fat, then say, oh yeah, my man. If you're willing to fight, then you're fucking the night, then say, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. How old I can see. All the mommies put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, the bye. Panasonic. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Cicatrices y cansado, nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Ya regresamos, nos tardamos un poquito porque fuimos a cenar y... No se crean, todavía no vamos a cenar, en eso andamos. No, pues aquí seguimos con la charla con mi gran amigo el Migue y Guijarro, que la verdad no tenía yo gusto de platicar con él. Hoy ya, la verdad, excelente, la verdad, me sorprende. La verdad, bueno, a mí lo personal, porque yo no había platicado con usted, y la verdad... ¿Se aprende algo o no? No, es que te llevas una gran sorpresa de algunas personas que tú no los has conocido ni los has tratado. La verdad, y ese caso es ahorita conmigo, o sea, con usted, pues, la verdad. Este,
Pues yo proyecto, bueno, lo que pienso y como te digo, siempre a pesar de mis errores busco crecer como persona. Eso es lo que trato de compartir con mis conocidos, con mis amigos. Ay, qué padre, la verdad qué padre que tengas una amistad con Miguelito. La verdad que es muy, 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 muy padre, vuelvo a lo mismo, tener un amigo de años que perdure la amistad, la verdad. Ya tenemos rato en el Ya fútbol, tenemos ratito en el fútbol, ya ya. tenemos pues un gran equipo, muy buenos amigos y compañeros de equipo, y pues nos hemos llevado muy bien. Y luego me sorprenden como la final que ganaron, que todos pensaban que le iban a perder. Contra todos los pronósticos, te lo ¿Eh? digo, es lo que le digo a todos, digo, eso es admirable, eso Sí, es sí. admirable. Yo hasta Que yo. nadie Yo creía hasta. que a pesar de todas las adversidades, porque algunos también dejaron de ir. Y yo estaba en Estados Unidos y allá yo en el grupo yo veía y yo no sabía, yo nomás lo que ponía, lo que escuchaba. Pero ahora que vine y que me contaron todo lo que hicieron, dije, wow, Sí, no, no, yo. Fíjate, qué bárbaro, le ¿En digo, cuál? qué ¿En la de bárbaro. veterano de segunda? Sí, Fíjate la que que ganaron contra el Atlas. ¿Sí, no? No, fue contra los del Cervo, el Independiente. Ah, sí, de veras, tienes toda la razón. Tienes toda la Y razón. lo que pasa Porque que sí, porque en el esa Independiente. categoría somos el equipo más veterano. Pero pues desde más experiencia, pues no Más manches. oficio. Pero bueno, es que todo cuenta, no nomás. En el fútbol se tiene que correr, se tiene que esforzar. O sea, aquel que diga que en el fútbol, a pesar de que estés grande, no debes de esforzarte y no debes de correr, pues estás equivocado. El oficio lo usas, el conocimiento lo aplicas. Pero a fuerza tienes que esforzarte, porque si Sí, no, ¿cómo vas a sí, ganar? o O sea, es sea, obvio, o sea. haces tu mayor esfuerzo, Claro, pues, o sea, aunque haces ya no un eres del gran mismo nivel, pero tiene que esfuerzo. ser tu gran Tienes que esfuerzo. hacer un gran esfuerzo para superar al rival. Por Sí, supuesto que se te digo tiene que que hacer un gran yo había esfuerzo. escuchado eso cuando, sí, cierto, porque Miguel que andaba independiente, porque me invitó a dirigirlos, y yo le dije, la neta, no, Miguel, no puedo porque yo traigo un equipo en Costa y yo no voy a irme para allá y luego para acá, irme para allá y para acá. Dije, yo prefiero un Costi porque está mi hijo y yo lo armé. Y cómo voy a. Dije, no, 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 ustedes van bien, ¿para qué? Y cuando ya me dijo que iban a jugar la final contra él, dije, y me dijeron, pues no, pues es que pues la verdad no los vemos, que ya están más grandes. Y yo, pues lo que me dijeron, pues dije, no, pues van a ganar ellos. Cuando ya escucho que la sorpresa que ganan, dije, no manches. Y le digo, Miguel, ¿qué pasó? No, no, es que no los queríamos tragar vivos y no pudimos. No pudimos, dice la verdad, no, dice no. Dice que tiene muchos jugadores que tienen mucho oficio, mucho, mucho oficio. Y nos salió bien la final porque íbamos perdiendo 1-0. Nos cometen una penal dentro del área y nuestro portero la tapa esa penal. Y de ahí yo que mi compadre Ocio despeja el balón y le cae un delantero de nosotros, que en cuanto le cae, corre 3 pasos y mete el gol, el 1-1. Y ya en el segundo tiempo, creo que por ahí una falta fuera del área y tenemos jugadores, te digo, una falta fuera del área es gol, casi casi es gol. Unos amigos, los Mailos, a lo mejor los has de conocer de Zapotiltic, tira el tiro de castigo y lo mete. Y el 2-1. Pero fue algo Y es que también es el duro. aspecto mental, ¿no? El tener la fuerza y la credibilidad de luchar hasta el final. Hasta el Final, último es minuto, parte, ¿eh? es No, parte. es que ya, la verdad, ya con la gente de experiencia, pues ya no es, si dices tú, hacer esfuerzo, sí, pero ya no es correr tanto, ya sabes moverte, sabes, a ver, Ubicarte, ¡ey, ubicarte! O sea, yo leer el corto y tú, juego, ¡ey, leer el exacto! juego, exacto. Usas mala estrategia, Y más que ustedes que ya más se el conocen oficio. también mucho tiempo también, muchos de ustedes, porque no siempre van a estar todos juntos. O sea, la mayoría de ustedes ya se conocen y pues yo corto y si no alcanzo, pues tú me haces el paro y si no, pues regrésate, corre, porque ya no, también Ese es yo. un equipo. ¿Verdad? Ese Ese es está un padre, la equipo. Ese es verdad. un equipo. Dice Diego Quiroz, dice, un saludo, mi Fito, un gran amigo, mejor profesor, que con usted aprendí mucho. Ah, muchas gracias, mi Diego. Gracias, gracias. Saludo para Edgar Sánchez también que nos está viendo. Fíjate, no, no manches, ahora sí nos están volando saludos hasta por donde no. Y gracias a ustedes que están aquí con nosotros, no, no manches, ¿eh? A ver si diario vienen. Aunque no hay otro No, 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 siempre, más. siempre es bonito venir a platicar de fútbol, ¿no? Un tema que a muchos nos apasiona, un tema que
pues es el rey del deporte, ¿no? Uh-huh. El fútbol aquí en México y en especial aquí en Ciudad Guzmán, sin demeritar los otros deportes, ¿eh? Los no, no, son no, muy sí, bonitos, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. El básquet, el vóley, ahorita hay una liga de béisbol que también aquí en Ciudad Guzmán que se está generando por ahí en El Salvador Aguilar, ¿no? Creo que también hay una liga de béisbol, fútbol americano, que también por ahí hay alguno que otro equipito. Ey, de fútbol americano. ¿Cómo se llama? Panteras, no me acuerdo cómo se llama. Sí, pero qué bueno que todo. Sí, de todo. Hay muchas disciplinas muy padres, exacto, muy bonitas. Sí. A nosotros nos tocó, bueno, el fútbol, ey, que es maravilloso para nosotros. Pero no descartamos que hay unas disciplinas muy padres que te dejan muchas cosas buenas. Como yo también, una de las disciplinas que admiro es el taekwondo. El taekwondo, sí. O el boxeo, que es también, yo creo que es la disciplina más completa. Es completa. De todos los deportes, el boxeo. Y hay unas escuelas de taekwondo de eso, que a veces uno no las conoce o no saben que hay aquí en Guzmán o en alguna región. Te platico porque cuando vino el Geni, uh-huh, el tatuador, el Geni, él está estudiando, no sé, tai chi o no sé qué onda, como me dijo, y que hay en un edificio ahí por, creo que, no me acuerdo qué domicilio me dio, pero que ahí él aprendió artes marciales. Una disciplina muy padre. ¿Eh? Muy padre. No, y tiene una foto ahí arriba del Olímpico, mero arriba en el, donde está la última barda. Uh-huh. Parado y está así. Dije, no manches, ¿y quién te estaba agarrando? No, nadie, dice, pero estaba temblando, ahí que vaya que era trabajo, dice, no manches. Pero te digo que ahí todas las disciplinas, sí, la verdad, sí, son buenas, no, o sea, no, muy y te alejan para estar fuera de... Todo lo que es deporte es muy bonito, hacer deporte es muy bonito, es sano, y pero entonces nos tocó, pues, como dice el profe, dejar el fútbol, que también es una disciplina más completa también. ¿A quién le dicen del peludo? El peluca es el peludo Octavio Jiménez Mendiola. Es un hijo, personaje que tenemos. Hijo de Don Carrero. Es un personajazo que tenemos. Un estandarte. Dijo Javier Jiménez, y saludos del peludo. Así dijo. Ese sí es famoso. Es el peludo. Octavio. Estaba como ahí de Nardo, ¿te acuerdas antes? Sí, 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 sí. Y ahorita ya parece que comió bolsa de plástico. Creo que no, pues no, amigazo. Es un amigazo. Que lo vi en el domingo, creo que lo vi ahí en el Agustín Moreno. Talentoso. Dice sí. Josepap Alfred Nieves, excelente persona, Tiger, Chevo Vargas, así le puso. El Nieves, ese es un saludo para Nieves, es el jugador de Guadalajara que estuvo junto con Omar, nos ayudó a ser campeones en la foránea. Fíjate, es un chaparrito con tensión, muy buen jugador, ¿eh? Fíjate lo que dice, fíjate, muy excelente persona, ya estoy para veteranos, será un placer hacer hazaña como lo hicimos con su papá Don Lupe, saludos. Sí, sí, él nos apoyó mucho, está viendo de Guadalajara. Nos apoyó mucho Nieves, un saludo para él y para Omar y para todos los que vienen de allá, que nos apoyaron para ser campeones en Foránea. Ahí está, dice que ya está listo para echar la mano, ¿eh? No, pues ya que se venga a jugar. Sí, dice que ya cumplió 96. ¿Años? Ah, no te grabas, no. Eso no lo puso, no te grabas. No, ya no hay ligas, ya no hay ligas para eso, ya no hay la oro o la diamante, de son la bastón para adelante, ya del libre. Libre. No, pero fíjate qué padre es ver a la gente ya mayor y sigue jugando fútbol. La verdad, o sea, a veces algunos, sí, que no sé, 50, 60. No, 60 más. Sí, creo que hay 60 y más, ¿eh? Sí, yo he visto algunos que siguen ahí. Dije, no manches. No, admirable. Y hay, como estamos diciendo hace rato, y hay muchos jóvenes que ya... Y jugando la beca Ranza. ¿Sí? A las 2 de la tarde. No, imagínate. Y ellos no están diciendo que en esa cancha no. No. Ellos lo que quieren es jugar, seguir jugando. A cada quien a su nivel, pero hacer deporte. Exacto. Se pierde. Mira, ya nos está viendo ahorita nuestro patrocinador también, el Calladito también. Porque Calladito, de la birra allá arriba. Buena birra. Sí, excelente. ¿Mandé? Dos cortesías. ¿Ya? Sí, pues dos cortesías. Ah, de veras, mi Oscar, ahí van las cortesías, ¿eh? A ver, tenemos ir a cinco cortesías para los chamorrites de Oscar. Dos a la mano ahorita. Y ahorita tenemos dos a la mano. Para la primera persona que nos diga nomás tres personas que hemos tenido en el programa. Tres. Que nos escriban y nos digan. Tres personas que ahí te va. No, que ellos digan no, modifica un poquito la pregunta o se me ocurre la pregunta. ¿En cuántos que mencionan tres equipos en los que ha participado Fernando Guijarro?
a nivel primera división. Ok. Profesional. Profesional. Hey, ahí está. No, que nos digan, con uno que nos digan. Dos. ¿Seguro? No, no, es que uno está muy fácil. Bueno, entonces dos. No, no, uno está muy fácil, yo digo que tres. Porque dos. Que nos diga uno y el otro de los pelos pintados. Y que dejen los comentarios. Y que dejen los comentarios. Ahí en la transmisión. De los pelos pintados. ¿Sí sabes por qué digo de los pelos pintados? No, ¿por qué? En el otro que estuviste. Ah, ya, ya, ya. Ah. Sí. Estuve tres de primera edición y como en cuatro en primera. Sí. Pero de pelos pintados nomás siempre va a haber uno. Nomás. Ahí estuviste en ese tiempo. Sí, ¿sí? ¿Te tocó? Sí. ¿Y qué máscara traías ahí? ¡Sí, no! ¡Es que se pusieron máscara! Sí. Ah, sí, sí, cierto. Sí. En una foto se pusieron una sí, máscara. Sí, ¿ya viste? Sí. Yo porque también estaba el Pony Ruiz, ¿no? En esa. La, la de un puerquito. Sí. ¿Sí? ¿Pero a quién se le corrió esa idea? A Mohamed y a Pablo Larios. A Mohamed y Pablo Larios. A Mohamed y Pablo. Mira, ahí están las cortesías, ahí en la pantalla. Ahí están. Ahí, ahorita ahí, vamos ahí, a poner las cortesías ahí en la pantalla para que vean que. Para que mañana o el día que quieran ir ahí están. A ver. Se vayan a echar los chamorritos a gusto con. O unas costillitas. O. No hay ahorita, si no íbamos para allá, Guijarro. No, eso no es chulada, esa sí, Dios. No. Y más cuando te lo regalan. Como la entrevista que le hicieron a Ignacio Trelles, ¿no? ¿Qué? Le dicen, profesor, usted que ha viajado por todo el mundo y conoce tantas culturas y es una persona de muchos viajes, ¿cuál es la comida más rica que ha probado? ¿Qué ha probado? Dice, la gratis. Por eso te digo. La gratis. Es lo mejor. Por eso te digo eso. Y ahí va, fíjate. Dice Javier Jiménez, Fito, dile a Guijarro que si ya está listo para topar el miércoles en la liguilla. Pues yo, la verdad, me gustaría, pero la verdad, me sigue doliendo. Yo creo que voy a esperar hasta la otra. Porque ¿pero si qué le duele, profesor? Dígale lo que le duele. Porque es que vine supuestamente para agarrar ritmo. Ajá. Con el triángulo hace, este domingo hace 8 días. Y en un pique que hice me desgarré. Ah, okay, entonces sí. Yo me estaba preparando para jugar liguilla el miércoles. Ah. Pero pues me pasó esto y ya no pude. Entonces, yo siento que hasta la otra voy a intentarlo. Mira, ya tenemos dos ganadores, ¿eh? A ver. Ah. Javier Jiménez dice. Dice Tecos, Tigres, Atlas, Toro Nesa. Ese sabe todo, ¿cómo no? Sí, ya. Bueno, pues ya se lo ganó. Y luego sigue Pepe Orozco, Toro Nesa, Tecos. Y les debo el otro, dice. Te van a dar la mitad del chamorro, la mitad te van a dar el chamorro. Pues tira, ya se lo ganó ahorita Pepe Orozco y Javier Jiménez. Alias el Pelucas. Sí, fue, la primera división fue Tecos, Torondesa y Atlas. Se pongan en contacto contigo. Ey. Para. Que. Sí, ya nos ponemos en contacto. Ya yo me pongo en contacto con Javier y con Pepe. Y ya para darle las cortesías. Y para el miércoles también vamos a tener otras tres cortesías. Ah, oye, es aquí el Tigre ya iba a decir aquí, espérate. Sí, ya lo iba a mencionar. ¿Eh? Para nada me dio la cortesía una vez. Lo bueno que lo paramos en su bebé, oye, espérate. Como dijo Nacho Trelles. Como dijo Nacho Trelles. ¿Okay? ¿Quién era pariente de Nacho Trelles? Hay que hacer la cláusula para que los invitados no participen. ¡Ey! Ah. Tenemos que hacer eso porque te me estabas poniendo muy listo, No, qué bueno, la verdad, mira, ya. Excelente que bueno, nuestro patrocinador, lo que es Oscar, calladito, siempre se ha portado bien con nosotros, la verdad, siempre. Él me ha dicho siempre, en cada que vayan tus invitados, ven, yo te doy la cena. Le dije, no, la neta, no se me hace tan así, o sea. Porque nos da 4 o 5 chamorritos. Le digo, no, pues deja de descansa tantito y yo busco por otro lado quien nos da la cena. También no me gusta ser tan colgado. Dice, no te preocupes, no. Pero siempre me da 5 o 6, pero nomás aquí traigo 3. Pues también en la casa comemos, ¿eh? No, como te digo, ahorita me mandó mensaje mi amiga Flor Camacho, que nos está viendo, que ella por su parte pone por ahí un litrito o 2 de ceviche de camarón. Sí, con todo gusto, cuando todos ustedes lo quieran. Tú dinos, cuándo ella se puede. Los trae. Y con gusto también aquí le hacemos sus
¿cómo dice? Su publicidad un poquillo también. Ah, muy bien, perfecto. Con mucho gusto también. Me pongo de acuerdo con ella para que les haga llegar la comidita y ya. Sí, digo, el miércoles, si se puede, el miércoles, bueno, y si no, digo, el lunes, no hay problema. Okay. Quiero más hablar con ella y nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Y hacemos esa, también hacemos dinámica de todo. Digo, aquí nomás todos están listos. Entonces yo pensé, fíjate, que no estaban viendo el programa y luego se fueron las cortesías. No, yo dije. Volaron. No, yo dije, ojalá y nadie diga, yo me las llevo. Le digo a mi esposa, toma, dile, y te las ganaste. Pero tu esposo no iba a saber dónde iba a jugar el pariente. ¿Me mandé? Tu esposo no iba a saber dónde iba a jugar o dónde había jugado el pariente de carro. No, pues ahorita le iba a mandar mensaje. Ah, aparte. Ahora. ¡Ni modo que no sepa! No, pues mira, la verdad, les agradezco muchísimo habernos acompañado. Te digo, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, tu Guijarro, como también Miguel, y la verdad les agradezco mucho habernos acompañado hoy en esta tarde-noche y habernos contado un poco de su historia, como tuya, como la de Miguel, porque pues al final de cuentas el programa es para eso, o sea, para venir, platicar, estar a gusto, más que... Lo puedo decir con Miguel pues porque yo lo conozco de años y sé un poco de él, sus cosas. Guijarro, la neta, vuelvo y repito lo mismo, o sea, a mí pues te conozco y digo, no, pues, o sea, es una finísima persona. No, pues gracias. No tenía el gusto de conocerte. Sí quería hablar contigo porque no te conocía. Pero mira, la verdad, te agradezco mucho, más que nada por aceptar la invitación, te agradezco muchísimo, más que nada eso. Y yo también agradecerles el espacio, creo que es una manera de poder transmitir o tratar de transmitir lo que uno le tocó vivir y compartirlo, yo creo que eso es bonito. Y también soy de las personas de que las grandes cosas empiezan por las cosas pequeñas. Uh-huh. Entonces no hay necesidad de ir a Televisa, no hay necesidad de ir a Tele Azteca para poder compartir, ¿no? Lo que uno le toca, sino que te felicito porque tienes un programa en el cual transmites, en el cual das a conocer cosas del municipio, de la ciudad, y eso nos hace abrir los ojos, nos hace enterarnos de muchas cosas, y pues nada nos cuesta cooperar, es parte de nuestra sociedad, y felicitarte porque, como te digo, de las pequeñas cosas nacen las grandes cosas. No, te agradezco mucho esas palabras, la verdad. Quieras o no, se le queda uno en el corazón porque sí, como dices tú, queremos lo que queremos nosotros. Yo, bueno, en lo personal, traer gente, como le dije a Miguel, de aquí de Guzmán, que hayan hecho algo y nadie se lo haya reconocido. Quiero que vengan y platiquen, o sea, ¿qué está pasando? Claro. Yo quiero traerme a mi amigo, así lo digo así en cámara, quiero traer, porque así lo considero, Charrusca. Sí, uh-huh. Lo quiero traer a Charrusca, porque quiero hablar con él. Saber qué siente, saber qué pasa, saber qué es de su vida, por qué, ¿verdad? ¿Por qué pasó lo que pasó? Claro, es bueno, ¿verdad? Él que se dé esa oportunidad. Porque la verdad, muchos lo conocimos y supimos, a lo mejor tú le dices una aventadita, no sabemos quién le ha ayudado, o él solo se aventó, pero no creo yo que él solo, o sea, todos tenemos muchas dudas. Sí. Y yo, como he dicho siempre, o sea, aquí en Guzmán, quien sea, quien traiga el programa, tiene algo que contar. Y es algo bonito, es que tiene que contar. Y yo, pues, ojalá, Guijarro, sigas con ese camino de apoyar a los jóvenes, de enseñarles todo lo que tú aprendiste. Y por qué no, también decirles de los errores que tuviste para que no cometan ellos. Así es. ¿Verdad? Esa es la idea en parte de mi persona, desde con mis hijos. Y con los chavos, y nos dan la oportunidad de transmitirles lo que pues a uno le gustaría que ellos no cometieran esos errores o que trataran de evitar, ¿verdad? Uh-huh, de prevenir. Es. Pero yo encantado, me encanta esta profesión que es el fútbol, y mientras Dios me permita salud y vida, voy a estarla compartiendo. No, muchísimas, y ojalá y Miguel, ojalá tú también, como te dije hace rato, ojalá y te des también un tiempo de querer hacer un proyecto también para apoyar a los jóvenes. Hay que juntarnos unos 6, 7, hay que hablar. Sí, se puede, nada más, como te digo, es nada más ponernos de acuerdo, comunicarnos y tratar de hacer las cosas. Hay mucha gente que puede ayudar, hay mucha gente que tiene escuelas de fútbol ya bien consolidadas.
hay gente que nos puede dar un concepto, un tips para poder realizar algo bueno. Nada más platicarlo y planearlo y pues sacar algún chavalillo, ¿no? Que vaya a primera división. Sí, sí, sí. Y yo digo, y sin ese afán de decir, vamos a mandar a uno y vamos a sacar algo para el otro. No. Hay que sacarlo y que se vaya. Si él se quiere acordar de uno, que se acuerde. Si no, no hay problema. Pero uno que esté a gusto y que esté feliz, porque hizo uno lo ayudarlo, pues, hizo, trató de ayudarlo y todo. Yo quiero comentar algo aquí, aprovechando que estamos en cámara, que a veces nos fijamos en que alguien logre ir a primera división. Ese sería un reto, un objetivo. Uh-huh. Pero lo más maravilloso y lo más importante, creo yo, que estoy convencido, es que podamos ser parte de esa formación del chico. Esos valores, es enseñarlo a respetar, enseñarlo a esforzarse, enseñarlo a tener disciplina, enseñarlo a superar las adversidades, el guiarlo para madurar, para crecer, para que amplíe ese conocimiento y lo aterrice en su vida, en su escuela, con su novia. Esa capacidad para poder desproyectar y buscar formar mejores seres humanos, creo que eso es maravilloso. Creo que lo otro es importante, que alguno llegue a primera división, pero sabemos que estadísticamente es difícil que alguien llegue. Sí. Pero entonces, si no vas a llegar, ¿qué te deja el fútbol? El fútbol te debe dejar mucha enseñanza, te debe dejar muchos valores, mucha disciplina, muchas cosas personales que te ayuden a ser mejor jugador y mejor persona. Y yo creo que ese es el concepto más importante que nosotros debemos como entrenadores o como coach o como sea, el mensaje que les debemos de mandar a los chicos para que ellos sean mejor que nosotros. Sí, así es. Sí. Que todo no nomás vuele o camine en esto. Exacto. La verdad. O sea, porque el día de mañana se van a casar, el día de mañana van a tener adversidades, y cómo las vas a enfrentar, cabrón. Exacto. Si no tiene esos valores, como chingada. Dice Javier Jiménez Guijarro, te mando un saludo a tu compadre Mauricio Gallaga. Ah, un saludo a mi compadre, mi queridísimo hermano. Desde joven crecimos, vivimos tantas cosas juntas que es un placer recordarlo. Un saludo para él. Ojalá y fíjate, ojalá y cuando termine en la Copa Jalisco y les vaya muy bien, la verdad, les deseo lo mejor. Nos hagas el favor de venir otra vez acá a visitarnos para que nos platiques tu aventura que vas a tener y que vas a llegar a la liguilla, vas a ver. Hablar de fútbol siempre será un gusto. Muchísimas gracias. Así es. Miguel, tú también, muchísimas gracias, la neta. Pues aquí estamos a la orden. Cualquier cosa que te podamos apoyar, pues aquí estamos para echarte la mano. Yo sé. En lo que necesites y pues aquí estamos. Yo sé, pues lo traes de Copa para estar aquí. Para que te llevara a Vallarta. Y no quisiste. Dice José de Jesús Benítez, saludos a Guijarro. Él jugó con nosotros en la Liga Empresarial de los Sábados hace ya un buen tiempo. El equipo se llamaba Nissan. La Nissan. La Nissan, dice José de Jesús Benítez. Dice, y ya también saludos a, pues, nos sigue viendo ya Ángel Ruiz Castillo, el tal, ¿cómo dicen? Pañalito. El pañal, está viendo, Ángel. También. Hablas de conocer tú también, ¿eh? Guijarro, sí, ya tiene muchos años trabajando. Ahí también. Así es, sí. A Luis Amesco, el cuate también. Nos está viendo, también nos manda saludos. No, pues, muchísimas gracias, la verdad. Fue un placer estar con ustedes platicando, la verdad. Una plática muy, muy, muy padre. Y les agradezco mucho otra vez. Y ojalá y no sea la primera vez, ojalá y. Y después nos traigas a alguien así y más importantísimo que Miguel. ¿Y a quién quieres? ¿Al Pony? ¿A quién quieres? ¿Gallaga? ¿A quién quieres? No puedes traer al Pony. No lo puedes traer. Ya pensaremos en quién, pero vamos a invitar a alguien. A alguien también para darle, ¿no? Darle fluidez. Tenía padre un. Ese, y recordar ese. Quiero recordar ese momento que haga más tiempo. Recordar ese momento de Toro Nesa. Quiero, porque a mí, la neta, o a todos, no manches, o sea. Fíjate, sería padre que hayas pasado en la tele aquí algunas imágenes de esos. De esas fotos. Es que quise sacar fotos de Guijarro, pero no tiene ni una en el Face. Yo regalaba todas mis camisas, regalaba todo.
casi no soy. Yo vi una en la selección cuando fue seleccionado mexicano. Sí, la miré en Facebook. Ahí está Javier Jiménez, dice, a sus órdenes. Javier Jiménez, dice, quiere venir a Pony Ruiz, dice. Es muy amigo de él. Sí, cuando gustes, Javier, están las puertas abiertas. Le echas un fonazo a Guijarro o a Miguel, irá. Cuando quieras, nomás dime, porque te tenemos programa hasta septiembre, noviembre, ya están todos. No te creas, no, tú dinos cuándo y. No, nos dices sí, la verdad estaría padre que. Porque también aquí jugó el Pony. Sí, pues. Cuando se hizo el Nacional. Nacional era el Navia también, ¿eh? Él venía a Navia, pero venía mi compadre Gallaga. Osorno. Daniel Osorno. También vino. Osorno, pero él fue en otra. En el Nacional nomás venía Gallaga, Pony. Y el otro era el, le decían el Bolas, pero él jugó en segunda. ¿Ah, sí? Jugó en segunda. ¿Quién fue el jugador que no te caía bien ahí en el Tecos? Éramos una familia, te contaremos una familia. Hubo otros equipos. En Toros sí había uno que no. Sí, pero en Tecos éramos una familia. ¿Sí? En Tecos éramos una familia. En Toros yo pienso que era un desbarajuste, ¿no? Era un desmadre. ¿Es que sí? Era un desmadre. Había un brasileño que se llama Nelson Esidio. Ajá. Que ya se nacionalizó salvadoreño. Ajá. Ese cuate. Nos concentraban a todos los sábados para jugar los domingos. Sí. Pues ese cuate no llegaba a la concentración. Ese güey se iba de fiesta y llegaba antes del partido, hora y media antes del partido, se tomaba unos sueros, sabrá Dios dónde se iba a bailar, no sé dónde. Pero como ya sabía que iba a iniciar, porque era muy bueno, al minuto 30 ya llevaba dos o tres goles ese güey. Ay, hijo de su madre. Y fíjate que fue un caso extraordinario, porque era tan difícil esa situación, porque tenías al Pony Ruiz, tenías a Omar, a un Briseño, tenías a Ramiro Romero, tenías a Villalonga. Tenías como cinco delanteros de nivel y nomás jugabas con dos. Pues el negro era uno y lo acompañaba a veces otro. Y a veces le tocaba al Pony estar en la banca. O a veces educaba a Ramiro Romero, o a veces a Briseño. Entonces decían ellos, bueno, nosotros que somos disciplinados y que nos rompemos la madre para buscar un lugar, ¿por qué a él le permites, le decían a los ojitos de eso, ¿por qué le permites hacer lo que quiera y lo metes de titular? O sea, hubo grilla. Sí. Entonces después el profe Mesa, como se le pusieron así, ya iba y mandaba a un utilero a que fuera por él a su casa y se lo llevara al hotel para que no se fuera. Le ponían guardaespaldas, se puede los decir. Los primeros dos partidos funcionó. ¿Y? Pero después. Se lo llevaba. No. Se salía antes de que lo tiraran. Es que ya era. Pues total, que esa situación fue creciendo, que al grado de que el dueño lo quería tanto, que lo mandó a Oceanía. No pudieron con su casa. ¿Pudieron con él? No pudieron. Pero lo tuvieron que encerrar. Era adicto al vino. Pero pues llegaba a jugar y resolvía los partidos. Ese es el tema. Y ese es lo que dice uno como técnico. Pero es que si no lo meto, pero necesito goles y este los va a meter. Exacto. ¿Viste? Pero es un caso extraordinario, porque en el alto rendimiento se supone que debe haber disciplina. Uh-huh. Entonces, si tú ese caso extraordinario no lo puedes controlar, es como una manzanita podrida. Y te va a pudrir a los demás. Entonces, si le permites eso a él, ¿por qué a los demás no? Y después se van a empezar a decir, ¿y pues él por qué? ¿Quién es? ¿O qué? Sí. Entonces, o lo saca, o lo acomodas, o te echa a perder todo. Fíjate, no manches. Esos brasileños son tremendos. Les gustaba la sandía. Este Romario, ¿no? La Batucada, Ronaldinho. ¿Cuántos casos, Adriano? ¿Cuántos casos no hemos visto de eso? ¿Dónde? Ahí te va ahorita algo. Mira, dice. Lo que podemos encontrar ahí en las redes. Dice Javier Jiménez, dice Osorno, Lupillo Castañeda, Raúl Mariscal, Galavix, Navia, Cerratos, son los que venían en el Nacional. Sí. Pony Ruiz, Mauricio Gallaga y Fernando Guijarro. Son los jugadores que llegaron, han jugado en el Nacional aquí en Veteranos. Okay. Me está enseñando esta la foto. No, se tiene todo, se alza todo. No, me la puse. Ah, eso fue cuando en Tecos. Aquí, que estabas tú en Tecos ahí. Sí.
Tanto. Es la única foto que pudieron sacar. ¿O él te la robó a ti? No. Ahí tiene otra con... Tengo con, muchas, pero, tengo varias. Casa, pero en el Facebook casi nunca... No, es que yo traté de sacar una foto pues para que nos platicara alguna anécdota de alguna foto. Qué bueno haya sido que la hayas puesto aquí en la tele con tiempo, preparar ese material para que fuera subiendo una... Pues eso es lo que quería, tío, pero pues... ¿No fue tiene rápido, nada? Fue de rápido. No, pues en Facebook no. En mi casa tengo, en mi casa, pero... Pero es que lo que pasa es que no te quería decir nada, ni a Miguel tampoco, porque quería que fuera como una sorpresa. Ah, okay. ¿Me explico? O sea, eso okay. Es lo que era mi idea. Okay. Y de ya cada rato me estoy despidiendo y no nos queremos ir. Es que estamos re a gusto. Pero ya, ahora sí, ya es muy tarde. La foto que encontramos aquí, ya en el internet. Dani, ya no le busques porque no vamos a acabar el programa hoy. Y mi señora me regaña. No te creas. No, yo estoy a gusto, yo estoy feliz, yo sigo platicando con Guijarro de todas sus cosas y todo, pero no, ya es tarde, ahora sí ya, bueno pues dura mucho tu programa, no, dura 2 horas pero ya tenemos ahorita 2:15 Órale. Y apenas vamos a empezar a platicar. Apenas estamos empezando. Miguel también ya no hay mucho de qué platicar, hay mucho de qué platicar, pero más adelante, sí, te digo, ojalá y más adelante te digo no, bueno, te comprometas a venir con nosotros después de del torneo de que termine Copa Jalisco, ponemos de acuerdo. Claro. Porque también te digo, queremos traer también a Tito Martínez. De hecho, ya está programado para venir también acá con él. Porque también, pues creo que también jugó profesional, ¿eh? Claro. Sí, claro que también, sí, en América. Y ese día también me voy a traer a Miguel también para platicar con Tito. Sí, también. Platicamos a gusto. Sí, porque si lo traigo de política no vas a ver. Bueno, claro, muy bien. Que sabes de política. No, sí, muchísimas bien. Gracias, te agradezco mucho, Guijarro. Miguel, te agradezco muchísimo. Ahí estamos. A ver, ¿traías un recuerdito, Miguel? Sí, por ahí lo dejé en la mesa, un recuerdito para ustedes, los amigos. Para el programa, es todo. Puro chile. Hey. No, muchísimas gracias. Está con el celular que por ahí de... dice abajo, I love you, Fito. No lo puede, no se puede firmar nada con la lapicera. Sí, por la espalda te puede, puedes firmar, profe. Si puedes ahí, claro. Con la lapicerita ahí pone, no le vais a poner I love you, por favor. Yo sé que nos acabamos de conocer, pero. No, es un plumón. No, penado con plumón. Ya va a traer uno el miércoles. No le agarra la. Ya bueno, luego pasaremos. Haremos un pulmón. Vamos a poner un pulmón y me lo vas a firmar, También. Y apenas que ya le estaba poniendo I love you. Oye, Didi, sí, son unos chiles. Sí, algo. Sí. Oye, no sabe ni lo que me trajo la cara. No se fijó. No se fijó lo que agarró. Bueno, pues entonces, Dani, nos vamos a despedir, Dani. ¿Ya, Dani? Pues. No queda más que vernos para la otra semana. ¿Gusta mandar algunos saludos antes de irnos? Pues yo aprovechar un saludo al Triángulo, un saludo a mi esposa, a mis hijos y un saludo también ahora a nuestros nuevos chavos de ahí de Zapotiltí, que espero estemos a la altura de las expectativas. Ojalá, Miguelito. No, pues un saludo para todos los que nos están viendo. Los que no nos quieren ver, pero están pendientes. Y pues para los amigos, para todos los amigos y mis compadres, un saludote a todos ellos. No. A Nieves, que nos está viendo de Guadalajara, a Omar. Sí. A Juan Guillermo Galindrés, un delanterazo, que tuvo un Cholos con Maradona por ahí jugando. Un saludo también por ahí, nos está viendo también. Cholos fue en Dorados. En Dorados, perdón. Dorados, sí. Ah, también tuvo un Cholos. Pero, y di pasó Dorados. Sí, pero dijiste que jugó con él en Cholos, pero no, porque jugó. Fue en Dorados, sí, donde estuvo Maradona. Me dijo, nosotros ya estudiamos. Sí, es que tú sí, no has sí. estudiado. No. Estudiar. Bueno, pues nos vemos y ya saben que por algo pasan siempre las cosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo, verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente, fuego en el corazón y en las venas aguardiente, la pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo, nada nos detiene a prueba de todo terreno, siempre entregando el corazón en la pelea, porque se raja, no hay lugar en esta mesa, con cicatrices y cansado, nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar.